Bienvenidos a la sesión de Ciencia de Datos para la Creación de Valor Público. El día de hoy nos va a estar acompañando la maestra Andrea Fernández Conde, directora general de la Junta de Difusión y Servicio Público de Información del INEGI, el maestro Luis Godoy Rueda, director general de la Unidad de Inteligencia Económica Global, encargado de Data México, y la doctora Grisel Olivera Martínez, profesora del Departamento de Economía en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. La manera en la que vamos a atender esta sesión es que la maestra Andrea va a presentar primero 10 minutos, luego el maestro Luis Godoy va a presentar otros 10 minutos su tema. La doctora Griselda va a presentar 10 minutos sobre la plataforma México COVID. Y luego vamos a tener un panel de discusión en el cual van a poder hacer preguntas que estén vaciando en el chat. Las retomaremos y tendremos una discusión entre nosotros cuatro sobre ciencia de datos para la creación de valor público. No tengo nada más que agregar, entonces pues pasemos a ver la presentación de la maestra Andrea Fernández. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, Adolfo. Pues espero que ya se esté viendo cómo debe de verse la presentación, pero bueno, la idea es platicarles una embarradita de cómo es que las oficinas de estadística nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Esta pregunta de cómo fomentar el uso adecuado de datos para la toma de decisiones en política pública, que es un poco el leitmotiv del panel, ¿no? Es una pregunta vieja, es una pregunta que se ha resuelto de muchísimas formas y bueno. Pues les voy a intentar dar un breve recuento de cómo la estamos comentando y cómo se comenta, sobre todo en el marco de las oficinas de estadística, que pues como saben, realmente hay mucha cooperación internacional entre todos, estamos siempre consolidados en diferentes grupos de trabajo e intentamos cuadrar las definiciones e ir pues haciéndolas progresivamente más completas y más adecuadas para los diferentes contextos en los que nos encontramos, ¿no? Y pues aquí un poco de choro legislativo, normativo, porque creo que siempre es muy importante tomar en cuenta y por eso les digo que es una pregunta vieja, ¿no? Desde el programa estratégico del SNIEG, desde la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, se viene hablando de que la información tiene que ser el referente o el núcleo de que facilite, que fomente la toma de decisiones menos discrecional. Y pues a lo largo del tiempo, o sea, esa misión se mantiene, ¿no? El hecho de que desde el 2008 que se crea el sistema, ¿no? Que la información tiene que ser de calidad, pertinente, veraz y oportuno, ¿no? Pero pues esas nociones de calidad, de pertinencia, han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Pero siempre el objetivo es que la información ayude a generar desarrollo nacional de manera óptima. Y bueno, la visión en un contexto específico en el que nos encontramos, que donde hay muchos más actores en torno a la información, donde ya la Oficina Nacional de Estadística ya no tiene, digamos, ese monopolio de producción de información, sino que hay actores privados, públicos y que están pues realmente generando diferente información, ¿no? Pues la idea es que el rol que tienen que tomar las oficinas de estadística y esa evolución de nuestro rol, la noción conjunta es que tenemos que movernos ya no solamente a ser productores de información, sino que tenemos que ser los grandes curadores de la información que existe allá afuera, ¿no? Sobre todo en un contexto de desinformación, de misinformation, etcétera, ¿no? Y pues básicamente esa es la visión que se tiene, ¿no? Que la información que se produce con ciertos estándares de calidad sea la referencia para la toma de decisiones y que sea como el punto final respecto a una discusión de múltiples datos alternativos, ¿no? Y bueno, las nociones de calidad tampoco son nuevas, ¿no? O sea, esta parte de que las oficinas nacionales de estadística tienen que cumplir con ciertos criterios de calidad viene de discusiones de antaño, ¿no? Y de hecho hay acuerdos internacionales en la materia, por ejemplo, los principios fundamentales de estadística oficial, ¿no? Que básicamente, o sea, son retomados en la ley del SNIEG y tienen que ver con todas estas nociones de que sea de calidad, de que sea pertinente, que sea veraz, que sea oportuno, ¿no? Donde oportuno significa que pues, cuando la persona lo necesita, ¿no? Y esos frameworks han ido evolucionando y en 2014 se crea el National Quality Assurance Framework, que fue actualizado en marzo del 2019, donde no solamente ya se consideran cinco principios, sino que se consideran 19 principios y cada uno de estos principios tiene prácticas específicas a través de las cuales debemos de medir y podemos hacer peer reviews en los que podemos ver qué tanto estamos cumpliendo con estas métricas de calidad, ¿no? La conversación sigue evolucionando y de hecho ahorita se están creando un cúmulo de una batería de indicadores, tanto objetivos como subjetivos, para medir qué tanto estamos logrando transmitir el valor y la calidad de la información a los usuarios, ¿no?
Y con métricas objetivas me refiero a cualidades intrínsecas de la información y con métricas subjetivas con cualidades que ya son más específicas de cómo el usuario nos ve, ¿no? Y pues bueno, ese marco normativo es retomado por el INEGI, por el sistema, ¿no? De manera que tengamos también principios y buenas prácticas de calidad que son los que aspiramos a cumplir. Los principios se orientan básicamente en tres grandes bloques, que es lo que se considera que se necesita para poder tener calidad en los datos, ¿no? Una cosa son los productos, ¿no? Obviamente tú quieres que el resultado mismo que tienes sea veraz, ¿no? Que sea comparable, que tenga metadatos estandarizados, ¿no? Y hay otras cosas que tienen que ver con los procesos, ¿no? O sea, no quieres lograr ser súper bueno, pero sin tener criterios de costo-efectividad, ¿no? En tus procesos. O si le preguntas 40 veces las mismas cosas a los informantes, todo eso se considera dentro de la parte de procesos. Pero algo que es bien importante y que creía que podía ser importante resaltarlo en este foro en particular, es el entorno institucional, ¿no? Que a veces no le damos mucha primacía, porque consideramos que solamente lo técnico y lo estadístico puede valer, pero lo técnico y lo estadístico solamente vale si se tiene un marco institucional que te permita ser transparente, que te permita cumplir con los, o sea, independientemente de los objetivos políticos que pueda tener el dar o no un resultado estadístico, que tú puedas publicarlo y que se tome como veraz, ¿no? Entonces, todos estos elementos son los que se conjugan. En el INEGI hay muchísimas áreas que se encargan de diferentes principios específicos. El área que yo encabezo se basa fundamentalmente en fomentar la accesibilidad, ¿no? Que ese es uno de los grandes principios que creo que ya se relaciona muchísimo con el marco que estamos discutiendo en este panel, ¿no? Y entendemos accesibilidad porque la información estadística y geográfica esté disponible de manera clara, comprensible y gratuita, ¿no? La claridad es muy, muy difícil de lograr, pero es algo que es muy importante, que sea comprensible, que sea gratuita, pensando siempre, y aquí es donde se empieza a meter el pensar en el usuario, ¿no? El poner al usuario en el centro y empezar a pensar en cuáles son sus capacidades tecnológicas y cuáles son sus capacidades científicas y cuáles son sus conocimientos y bagaje para que la información le haga sentido y le permita una toma de decisiones, ¿no? Pues bueno, cuando tenemos problemas de accesibilidad, ¿no? Realmente en muchos casos, ¿no? Y casi, casi ninguno tiene que ver con el usuario mismo, sino mucho tiene que ver con las cualidades intrínsecas de cómo producimos y cómo publicamos la información, ¿no? O sea, hay problemas de accesibilidad cuando la información no es pública, ¿no? Cuando nadie la conoce. Cuando ni siquiera es conocible porque ni siquiera está disponible. Nadie sabe que existe más que el ente público o el ente privado que la posee. Cuando no se conoce la información, es decir, cuando ya está pública, pero de todos modos hay todo un área de conocimiento que se está centrando en cómo podemos encontrar los datos de manera más útil, ¿no? No se ha logrado hasta ahora, que yo conozca, el poder tener metaestructuras de datos que nos permitan conocer la información de manera rápida, ¿no? Tan fácil como googlear, pero en el caso de datos. Otro problema es cuando no se conocen los alcances de la información, ¿no? Los conjuntos de datos se generan con propósitos bien específicos, ¿no? Tú la ENIG la produces para poder generar y medir la pobreza con ciertas características multidimensionales que están definidas en la Ley General de Desarrollo Social. Pero la ENIG tiene muchísimas variables subyacentes y tiene muchísimas variables añadidas que te ayuden a medir otras cosas, otros fenómenos que no estaban contemplados de origen cuando se produjo la información. Entonces, las varianzas en esas variables no se han estudiado, no por diseño, ese programa de información no necesariamente te va a dar estimadores robustos para esos fenómenos. Y es como muy a conocimiento, depende mucho del conocimiento del usuario si va a poder usar o no adecuadamente y no triturar en exceso la información, de manera que acabe con un dato que es inestable, poco robusto, poco veraz y poco comparable, ¿no? Otro problema muy fuerte es cuando la información no está lista para usarse, ¿no? Que eso también es algo que pasa con muy seguido, ¿no? Y lo ven en el sitio del INEGI todo el tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver con las transformaciones de los silos a transversalizar el uso de la información, ¿no? Las oficinas de estadística surgen desde hace ya varios cientos de años, ¿no? La mayoría surgen con este propósito de producir cierta información que necesitaba el gobernante, ¿no?
Entonces, de ahí surgen los grandes censos económicos, por ejemplo, para saber cuánto es lo que puedo taxar a mi gente. Surgen los grandes censos de población para poder saber cuántas personas puedo mandar a la guerra, cuántas personas puedo solicitar en las distintas regiones. Luego surgen las cartas topográficas, por ejemplo, que eso es algo ya muy geográfico. La topografía surge también con objetivos bélicos y es durante la Segunda Guerra Mundial que se consolidan las grandes capas topográficas y los objetos geoespaciales que se miden en ellas, ¿no? En una carta topográfica tradicional. Por eso hay tanto énfasis en las curvas de nivel y todas las cosas que necesita saber el estratega militar para poder realizar y ejecutar su estrategia, ¿no? Entonces, todo surge desde un problema de política o desde un problema público, pero cada línea de producción, llamémosle, se consolidó y generó su propia cultura, sus propios conceptos, sus propias estructuras de datos que no necesariamente se mezclan unas con otras, ¿no? Y ahorita el problema que tenemos es que pues, existen todas estas líneas de producción con conceptos ajenos, con formas disímiles de producir y publicar la información, y lo que hemos estado intentando hacer es ir generando estándares que nos permitan pegar e interoperar los datos, ¿no? Y bueno, ya el último problema que les quería mencionar es el problema que ya depende del usuario, ¿no? Cuando el usuario no la sabe usar. Y ahí también tenemos un mandato legal de poder ayudar y acompañar al usuario a saberla usarla, ¿no? Entonces, pues, me quería como retomar estos diferentes problemas, digamos, con algunas de las iniciativas que existen hoy para atenderlos, ¿no? Porque realmente requieren expertises diferentes, se tienen grupos de trabajos diferentes para los diferentes elementos y algunos tienen ya más éxitos o resultados que otros, ¿no? Respecto a la información no es pública, parece un problema un poco ajeno, pero por ejemplo en el INEGI la gratuidad no se consolida en norma sino hasta el 2012. Previo al 2012, los datos en el INEGI, algunos muy raros eran públicos porque lo establecía la ley como tal, pero los demás se vendían. No sé si muchos recuerdan que para conseguir datos del INEGI tenía que ir uno ahí a Valderas o a diferentes bibliotecas que tenía el INEGI en diferentes lugares y físicamente hacer las peticiones. Disculpa, Andrea, de información. Te queda un minuto. Ok. En ese caso, pues, el debate más importante, creo, en los últimos 10 años ha sido el debate alrededor de los datos abiertos y la transparencia, ¿no? Porque realmente ha sido un empuje muy fuerte a que los datos estén disponibles, ¿no? A que existe una cosa como una transparencia proactiva y que los sujetos obligados que están en posesión de ciertos datos, tanto privados como estadísticos, tienen que difundir ciertos elementos de su información, ¿no? Y ese debate, pues, no puedo decir que está ganado, pero digamos que ha avanzado de manera importante. Respecto al no conoce la información, realmente este creo que es uno de los aristas en los que menos respuestas tenemos, ¿no? Pero hay muchos esfuerzos muy interesantes, ¿no? Como lo que es data discoverability, data findability. Hay toda variedad de actores públicos y privados involucrados en esta arena de conocimiento. Incluso en la parte estadística específicamente se está trabajando con la OECD para poder generar un bot de estadística, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos construir un bot que semánticamente le permitiera a las personas ir preguntando respecto a los datos que necesitan para una pregunta en específica y que les conteste el bot? Hay otros elementos como no conocer los alcances de la información, para lo cual pues ha habido múltiples esfuerzos alrededor de los metadatos, ¿no? El cómo se deben de generar, hay múltiples estándares que van evolucionando a lo largo del tiempo y que pues todo el tiempo están permeando en los diferentes productores de información, de lo público al menos. Otro elemento importante es, bueno, cuando la información no está lista para usarse, hay también muchos esfuerzos, como es la estandarización. Sobre todo ahorita se está trabajando mucho en la estandarización a través del estándar de facto de la modernización para las oficinas de estadística, que es el GSBPM, pero también hay muchos esfuerzos alrededor de data linkage, de interoperabilidad, de cómo podemos tener los datos listos para el análisis, cómo nos podemos mover hacia infraestructuras más modernas, ¿no? Entonces en el INEGI, por ejemplo, tenemos toda una iniciativa de lago de datos, de manera que podamos tener un lago de datos que permita tener los datos disponibles al público, pero ya en un formato listo para el análisis, y estamos buscando minimizar todas las transformaciones de los datos que se tienen que realizar hasta el momento que la publicamos, ¿no? Y bueno, el no saber usarla, hay ya
todo un nuevo rol de que busca trabajar en un concepto que se llama data literacy, con el que no estoy muy de acuerdo porque no creo que las personas sean iletradas en datos, sino que más bien no hemos podido encontrar la fórmula a través de la cual hablar su semántica, los estadísticos. Y me gusta mucho más el concepto de cultura estadística, que es una nueva noción que está surgiendo entre muchas oficinas de estadística y se están generando programas de cultura estadística y en nuestro caso específico también de cultura geoespacial y geográfica, ¿no? Pero bueno, espero que esto haya sido como un buen resumen o breviario de los diferentes esfuerzos que hay alrededor de lograr que las decisiones se tomen basadas en datos, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Ahorita que vayamos a la plática te haré las preguntas. Bueno, continuamos con el maestro Luis Godoy. Él nos va a estar platicando sobre los esfuerzos de datos, en particular Data México en la Secretaría de Economía. Adelante, Luis. Creo que tenía en mute, como siempre, mi micrófono. Muchas gracias por la invitación y qué gusto estar por acá. Bueno, yo les voy a platicar en estos 10 minutos que tengo muy rápidamente. Voy a tratar de hacer una breve presentación de Data México y también un par de reflexiones para continuar con la conversación, incluso retomando parte de lo que ahorita estaba platicando Andrea. Pero antes déjenme platicarles lo que es Data México. Y de inicio, invitarlos a que más bien ustedes exploren, den los clics que tengan que dar y jueguen con la plataforma. Ustedes pueden encontrar Data México desde www.datamexico.org y básicamente lo que yo les voy a mostrar, ustedes fácilmente podrían encontrarlo e interactuar en general con la plataforma, pero igual y para que se pueda navegar mucho más fácil desde ahí, les voy a compartir rápidamente mi pantalla. Espero que estén viendo la pantalla que es. Pero bueno, básicamente, y ahora les platicaré un poco mejor la estructura con la que creamos Data México y las ramificaciones que también tiene Data México como iniciativa y proyecto. Pero esto que ven acá es el landing page de Data México. Data México es una plataforma integradora de datos que su objetivo es facilitar la toma de decisiones basadas en datos y particularmente las decisiones que tienen que ver con la economía, con el sector productivo, con las decisiones que se hacen en México en materia de políticas relacionadas con el desarrollo económico, con comercio exterior, con inversión extranjera. Y en ese contexto es donde se deposita y donde creo que podemos sacarle mayor valor a Data México. Ustedes al final verán cuál es la utilidad. Data México de cierta forma está diseñada para que múltiples usuarios puedan encontrar valor. No es que hay un solo tipo de usuarios que están que le pueden sacar valor a Data México, pero sin duda que hay un par de pistas que nos pueden acercar a cierta información interesante que pueden encontrar desde acá de la plataforma. Y creo que una forma de aproximarse a esto es, primero, si les explico el concepto de perfiles. En Data México, la información está y la data está integrada a partir de este concepto de perfiles, que a su vez... Perdón, Luis, disculpa. ¿Puedes subir un poco el volumen de tu micrófono? Creo que hay gente que no está alcanzando a escuchar. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, un poco mejor. A ver, gracias. ¿Escuchan mejor ahí? Mucho mejor. Perfecto. Buenísimo. Una disculpa. Les estaba hablando del concepto de perfiles que lo pueden ustedes mismos, como les decía, explorar. Y este concepto de perfiles lo pueden identificar a partir de múltiples categorías. De inicio tenemos categorías geográficas, donde, por supuesto, una de las perspectivas fundamentales de Data México es que se puede encontrar información de manera granular y, por tanto, ustedes podrán explorar desde a nivel país, por supuesto, pasando por entidad federativa, zona metropolitana,
y particularmente municipio. Esperemos que en siguientes versiones y conforme también haya más información, por ejemplo, por localidad, podamos integrar más información en perfiles cada vez más granulares. Pero esto se replica en otras categorías, quizás menos tradicionales. Como ustedes saben, las plataformas de datos tradicionalmente se centran en la información geográfica, lo cual está bien, crecimos consultando información y data a partir de múltiples plataformas o geomaps que nos permitían encontrar fácilmente información geográfica, pero también nosotros, y esta es una parte importante del proyecto Data México, insistimos en que hay data que se puede integrar y que se puede visualizar a partir de otras categorizaciones, como lo son en este caso los productos. Si ustedes quieren información de productos, se cumple con la misma perspectiva de que puedan encontrar información lo más granular posible y así encontrarán un montón de perfiles de productos a través del sistema armonizado, que es la categoría que utilizamos en Data México. Lo mismo se replica para industria. A diferentes niveles pueden encontrar información y data industrial. Otra vez, desde acá se integran y ahora les voy a mostrar un perfil. También tenemos en esta primera versión data integrada a partir de instituciones de educación superior, particularmente universidades y ocupaciones, donde también se cumple lo mismo que les decía, ver ocupaciones de forma muy precisa y desde donde también van a encontrar información que considero que es relevante. Pero si quisieran ver, por ejemplo, algún municipio del país, por ejemplo, Mexicali, de inmediato pues les aparece el perfil, verán todas las secciones que hay. No les voy a hacer un trazo específico de eso para platicarles también de otras cosas, pero les sugiero realmente que ustedes mismos entren a Data México y hagan uso de las múltiples funcionalidades que ofrece la plataforma, particularmente las funcionalidades que estoy seguro que desde acá se pueden aprovechar más. Me imagino que tenemos a usuarios muy sofisticados escuchándonos. Por supuesto, pueden utilizar la API que tiene Data México y pueden descargar los datos para jugar en otros softwares con ellos. Pero bueno, entonces voy a compartirles ahora la presentación que tengo. Esta es la plataforma en vivo. Este es lo que les sugiero que jueguen. Pero tengo un par también de reflexiones que compartirles a la luz de la pregunta que nos invitó Adolfo que nos hiciéramos en este panel, ¿no? Y que es básicamente la ciencia de datos para la creación de valor público. Y para eso creo que vale la pena, por una parte, atender también el comentario que hacía Andrea sobre los datos abiertos y explicar en qué contexto surge Data México. Data México, como lo pueden ver ustedes, no es una plataforma puramente de datos abiertos, ¿no? En México, como en cualquier parte, como en muchos países, tenemos una estructura y un andamiaje legal de gobierno abierto. Pues incluso, transitamos y evolucionamos, diría yo, de las plataformas de datos abiertos a este lugar donde creo que estamos ahorita, donde hay una suerte como de diferentes aproximaciones al análisis de datos en el sector público. Y lo digo porque Data México, al ser una plataforma que en efecto está financiada por el gobierno, es una evolución a esa concepción, dado que nosotros que somos, digamos, beneficiarios de la apertura de datos y por supuesto convencidos de que cada vez se deben de abrir más y más datos del gobierno, nosotros también somos, vivimos otra de las realidades que estaba detrás de la agenda de los datos abiertos, y es que cuando se abren los datos no se abren necesariamente pensando que son de utilidad para los usuarios. Y Data México lo que aspira a hacer es ser una plataforma de datos que sea de utilidad para sus usuarios. Y esto, como lo pudieron ver, se manifiesta a través de las visualizaciones, por supuesto, pero también de los ejes temáticos, de cómo se difunde la propia plataforma, de en qué comunidades se relaciona Data México. Y eso es muy importante porque una política de gobierno abierto sin gobernanza de datos, que es una conversación que creo que es interesante tener, es cada vez menos comprensible.
Y nosotros quisiéramos, al menos en la siguiente etapa de Data México, aportar para construir mejor esta gobernanza. Hay otra realidad que es parte del contexto de por qué realizamos Data México, y es y esta es una realidad que sucede tanto en la iniciativa pública, en la iniciativa privada, como en gobierno, y es que hay grandes volúmenes de datos que siguen dispersos, particularmente en materia económica. Tenemos información y data de comercio exterior que está multiplicada en muchas instituciones, información de inversión que también está circulando a través de diferentes organizaciones, de productividad, en fin, hay un montón de bases de datos, ya no nada más que se desprenden de la agenda de datos abiertos, porque también la agenda de datos abiertos tenía este problema de dispersión y de atomización, pero digamos, en general la data que se produce nace como ya a partir de preguntas muy específicas y por tanto están completamente separadas. Y quizás el verbo más importante de Data México es integración, que es una respuesta justo a la dispersión que existe de datos en múltiples fuentes de este tipo de data. Una tercera razón que explica también el por qué realizamos Data México es particularmente visto desde la Secretaría de Economía, que es desde donde nosotros realizamos Data México, es que hay un montón de actores económicos, particularmente si lo pensamos, pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, que no tienen acceso a información estratégica o inteligencia económica incluso, lo cual es un problema productivo, ¿no? Hay una encuesta de INEGI, la ENAPROCE, que se publicó en 2018, que revela que el 35% de las empresas que cuando les preguntan a las empresas por qué no exportaban, el 35% dijo que era porque no tenían información. Y esta es la primera razón, por supuesto, mucho más que temas de capacitaciones, de financiamiento, digamos, otras razones que pensamos que son relativamente más necesarias. Nosotros, bueno, lo que revela esta encuesta y lo que también nosotros hemos visto en nuestra experiencia en la Secretaría de Economía es que hay actores económicos que demandan esta información. Entonces, por eso hay es importante dar acceso a este tipo de herramientas a múltiples actores económicos y también en parte a pequeños actores económicos, porque sin duda que las grandes empresas tienen acceso a este tipo de información estratégica a través de consultorías, a través Perdón, Luis, te quedan como 30 segundos. Ok, bueno. Finalmente, y esto, digamos, es la parte también importante, hay poca voluntad para colaborar, para compartir datos. Esto se vincula con la gobernanza de datos y espero que sea un tema que salga después en las preguntas. Otra de las razones por las cuales desarrollamos Data México es porque, quizás ustedes lo viven en el día a día, hay una escasa oferta de visualizaciones, no nada más en el sector público, también en el sector privado, y esto se vincula con la demanda por este tipo de plataformas y datos, y finalmente hay barreras técnicas para la integración de múltiples bases de datos. Entonces, así es como surge Data México, aspirando a ser una plataforma que integre cada vez más bases de datos. Por supuesto, trabajamos de la mano con INEGI para aprovechar cada base, cada encuesta, cada censo que sacan. Pero también, esto es importante, las fuentes que nosotros sacamos no son necesariamente ni de origen público ni de origen de organismos autónomos. Tenemos y creemos que es cada vez más necesario integrar información de origen privado, pero con vocación pública, es decir, que con metodologías de anonimización podamos, y garantizando la privacidad de la data, podamos cada vez publicar más información de estos orígenes, de orígenes quizás heterodoxos, para que los usuarios al final tengan más información estratégica. Y pues bueno, esto es Data México. Hay un montón de otras cosas que no me dio chance de platicarles, pero que ahora en la sesión de preguntas espero contarles un poco más de las ramificaciones, de la investigación que se está haciendo a partir de Data México, de cómo está funcionando ya para la toma de decisiones, en fin, entre otras cosas. Gracias, Adolfo. No, gracias. Gracias a ti, Luis. Haciendo eco a los comentarios que están en el chat, está muy interesante y la gente
estar pidiendo más tiempo. Pero ahorita que tengamos la oportunidad de platicar, podemos justamente explorar este tipo de situaciones. Muchas gracias. Bueno, y ahora a continuación, la doctora Grisel Olivera nos va a platicar sobre la plataforma México COVID. Y de nuevo, esto es muy interesante porque es otra manera de aproximarse a la recopilación de datos públicos. Gracias, Adolfo. Bueno, pues antes que nada quisiera agradecer la invitación a participar en este foro. A mí me toca ser la vocera de un grupo de investigadores y de estudiantes del Tecnológico de Monterrey de distintas disciplinas que hicieron el esfuerzo o hicimos el esfuerzo para conglomerar toda esta información en torno a la pandemia, ¿no? Y justamente antes de empezar a mostrarles cómo se puede indagar a partir de en esta plataforma, pues me gustaría un poco dar un poco respuesta y tomar el comentario de los problemas a los que los enfrentamos y mencionaba Andrea en cuanto a la información digerible, ¿no? A veces decía no está lista para usarse y en este contexto pandémico, pues nuestra intención justamente era atacar que la información fuera veraz y oportuna con los datos públicos que teníamos a partir de herramientas visuales que fueran fácilmente digeribles para la gente y pudiera tomar decisiones, ¿no? Y para también a los hacedores de políticas públicas. En ese sentido, pues nuestra página de inicio justamente inicia con el número de confirmados COVID, en la que por un lado tenemos nuestro mapa de la República Mexicana y en lo que a partir de este como mapa de color se identifica que qué entidades tienen un mayor número de confirmados. El ranking que está acá a la derecha, también podemos confirmar la misma información, cuáles son las entidades federativas que tienen un mayor número de confirmados, pero más aún, yéndonos como a un mayor nivel de detalle, por ejemplo, la Ciudad de México, que ahorita está identificada, a su vez podemos ver de forma rápida qué alcaldías son las que tienen un mayor número de contagios. Otra información adicional es el número de pruebas que se han hecho en esta entidad, el número de habitantes en torno a, pues ahí nos puede dar, por ejemplo, una posible respuesta a qué cantidad de personas pueden ser afectadas por la pandemia. Y acá vemos gráficas sobre los acumulados y una gráfica de promedio de la serie a 5 días de estos casos confirmados. Otra prestación que tiene la plataforma es que podemos ver la historia en series, cómo ha ido la evolución en las distintas entidades federativas desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Y bueno, este es el caso para número confirmados, pero también este mismo patrón de presentación de la información lo tenemos para decesos. En este caso vemos que Nuevo León, Jalisco, Guerrero, México, Estado de México, Veracruz, tienen los decesos, los focos rojos en términos de decesos, ¿no? También el ranking está acá a la derecha, en este panel derecho, confirma lo que nuestro panel dice. Entonces, nosotros hicimos un gran esfuerzo para que esta información fuera rápida, oportuna y que se prestara fácilmente digerible para la toma de decisiones y se atacara en ese entonces la contingencia y evitar que se propagara la enfermedad, ¿no? Pero a su vez quisimos agregar, hacer un valor agregado en términos de investigación y en ese sentido invitamos a varios investigadores del Tecnológico de Monterrey para que hicieran un artículo de divulgación sobre alguna reflexión sobre los efectos de la pandemia o sobre la evolución o sobre algunas estrategias que sugirieran. Entonces, las temáticas que ustedes pueden encontrar acá son infraestructura, economía, análisis de pruebas, confirmados, información clínica, geográfica y comercio. Si bien estos artículos son, por ejemplo, son artículos cortos en cuanto a lectura,
sí tienen y son más parecidos a un artículo de divulgación, no quiere decir que no haya rigor, ¿no? Detrás de esto hay un rigor académico en el que pues, se hacen estimaciones y se emplean los datos, ¿no? Yo creo que este es un gran valor agregado en el que nos permite también a la gente que tenemos que decir algo o proponer algo para la contención o para la resolución de los efectos negativos de la pandemia, proponer cosas para solucionarlo, ¿no? Otra cosa muy importante, otra sección muy importante es el seguimiento por regiones. Nosotros intentamos que esta plataforma tuviera distintos niveles de desagregación en cuanto a la proporción de información y lo que nos permite ver acá es la evolución de los, por default saca la evolución de los 5 estados que tienen mayor número de casos confirmados positivos. Otro esfuerzo que se hizo fue, a ver si se carga, se está tardando un poquito, pero les invito a ustedes que lo indaguen en sus computadoras, son indicadores por estado. Algo que se hizo desde un aspecto un poco más, un ejercicio más académico, fue juntar a un grupo de estudiantes que le diera seguimiento a los medios de información y a las noticias para tratar de estar monitoreando qué se estaba haciendo al interior de los estados en cuanto a las políticas de confinamiento, en cuanto a la estimulación de las actividades económicas, en cuanto a cómo se estaba dando este cierre de los espacios públicos. Entonces, acá se hizo un mapa, un indicador a través de análisis de componentes principales o análisis factorial de tal forma que mostrara pues, qué estados estaban haciendo bien su tarea, ¿no? A su vez, teníamos información rápida sobre la disponibilidad de camas y de los casos acumulados por rangos de edad. Acá nos falta hacer algunas actualizaciones, pero lo vamos a retomar, ¿no? Algo que nos preocupa en este escenario pandémico es pues, la incertidumbre, qué va a pasar en el futuro, ¿no? Con el bienestar social, con la economía, con todo. Entonces, nosotros tenemos esta sección de prospectiva en la que también tenemos diferentes temáticas y aquí en primera instancia nos aparece lo más actualizado que hicimos, es una calculadora económica que hicimos junto con el doctor Roberto Durán y estudiantes de economía, en los que tratábamos de simular qué iba a pasar con el Producto Interno Bruto si aplicábamos estímulos fiscales. Aquí es básicamente como un switch que prendes y apagas, en el que vemos qué pasa si se aplica un estímulo económico que es propuesto por el Centro de Estudios Espinoso Iglesias, adicional al que estaba manejando oficialmente el gobierno federal, ¿no? Entonces es un poco tratar de prospectar qué va a pasar en cuanto a la producción, al Producto Interno Bruto y al crecimiento económico. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son nuestros? En un horizonte temporal de 5 años, ¿qué pasaría con esas tendencias de crecimiento? Algo muy relevante que me parece que tiene aún vigencia es un tablero para la toma de decisión sobre reactivación económica por entidad federativa. Si bien hoy por hoy lo que se está diciendo en la agenda no es la reactivación porque solamente tenemos 2 estados en semáforo rojo, lo cual limita al desempeño de actividades esenciales, pues todavía es un tema cómo vamos a regresar a la normalidad, más aún que no tenemos hoy por hoy todas las vacunas disponibles y no va siendo gradual el plan de vacunación. Y en este sentido, Fernando Gómez nos hace un tablero para la toma de decisión de la reactivación económica. Por ejemplo, por cada entidad federativa se muestra un indicador por sector económico de impacto económico. Acá tienes al lado las definiciones en cuanto a impacto económico, en cuanto a la generación de empleo o la creación de valor agregado. Y algo muy relevante que a mí me parece en toma de decisiones es este índice de riesgo que nos dice, bueno, ¿y este sector qué tan riesgoso es para contagiarse dadas sus características y dadas lo que se hace ahí, ¿no?
Entonces, disculpa, Grisel, te queda un minuto. Sí, ya concluí. Por ejemplo, vemos acá una actividad económica que puede llamar la atención. Compañías de finanzas y seguros, pues tiene un color verde tenue, pues es importante para el estado de Nuevo León, pero un riesgo alto en cuanto al arranque de su actividad económica. Asimismo, podemos ver esta desagregación, por ejemplo, por estructura productiva. Acá también tenemos activado a Nuevo León y vemos en este como pie, tree maps, cuáles son los sectores económicos más importantes. Entonces, que no se nos pierda de vista que esta información para la política pública, que tiene que tener siempre este trade-off entre la reactivación económica y el cuidado del bienestar, de la salud de las personas que ahí trabajan. Lo vemos también en esta forma en cuanto a qué sectores generan más empleo, más producto, o generan más empleo o más producto, ¿no? O sea, podemos tomar a partir de estas gráficas mayor decisión, mayor poder de decisión. Y bueno, finalmente me gustaría decirles que también en el Centro Cemex se hizo un esfuerzo para ver, dadas las condiciones de vulnerabilidad de la vivienda, cuál era este riesgo de contagio en COVID, dada esta vulnerabilidad y la calidad de vivienda de los mexicanos, ¿no? Pues les invito a que indaguen la plataforma. Este es el equipo interdisciplinario tanto de profesores como de estudiantes que conformamos y armamos esta plataforma, y pues que tenemos la intención de seguir manteniendo para que la información sea rápida y oportuna y que sea fácilmente interpretable para los hacedores de política pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Grisel. Bueno, lo que va a seguir ahorita es pues tener una pequeña discusión de 20-tantos minutos. Luego va a haber una pausa de un minuto para que reacomodemos a los speakers y luego continuaremos con el impacto de las ODS, ¿no? Entonces, no sé si me pueden ayudar para que entremos al panel de discusión. Listo, qué avanzado. Muy bien. Hola a todos. Pues miren, hay muchas. No veo la pantalla. Ahí está. Hay muchas preguntas en el chat y también hay muchas preguntas que yo quería hacer para la discusión. Y dado que creo que son más importantes las preguntas que están baseadas en el público. Pues creo que podemos empezar con ellas y si tenemos todavía tiempo, podemos pasar a tener una especie de discusión. Esa es la estrategia que voy a seguir aquí. Una de las preguntas que se están haciendo, es, que me pareció muy interesante, es de Silvia Castillo. Si pronuncio el nombre mal de alguien, por favor, díganmelo por el chat. Silvia Castillo pregunta, ¿por qué el INEGI no da interpretación de los datos a solicitud del usuario? Creo que eso está relacionado con lo que, obviamente está relacionado con lo que mencionaba Andrea, pero me gustaría saber, Andrea, con todo el tiempo que le has dedicado a pensar en la semántica y en el uso y en la interpretabilidad de los datos, ¿qué puedes responder a esto? Pues la respuesta es complicado, ¿no? Bueno, pero básicamente o sea, la normativa y las mejores prácticas internacionales, al menos en términos de calidad, te establecen como de forma muy explícita que tienes que buscar que los datos puedan ser utilizables, pero limitarte a no dar una interpretación de por qué las cosas están así, por qué vemos una disminución en el PIB, por qué están aumentando ciertos precios. O sea, siempre te piden que intentes no interponerte en cuestiones que ya puedan tener una naturaleza política. Y pues básicamente esa es la respuesta. La realidad es que para poder hacer los datos usables, sí es necesario, y sobre todo todas las técnicas de visualización, de storytelling, te piden que le metas narrativa, que le metas contexto, ¿no? Y muchas veces haces comparaciones que al final ahí tienen embebido un análisis y una óptica muy específica, ¿no? O sea, incluso en el lenguaje, en cómo comunicamos las estadísticas, o sea,
si yo hablo de embarazo adolescente y digo que la edad es de 12 a 19 años, muchas personas me van a decir que por qué no lo escindo y divido el concepto como a embarazo en la niñez para de 12 a 15 años y embarazo adolescente de 15 a 19, ¿no? Porque la manera en la que hablamos de las cosas, como nombramos los indicadores, importa, ¿no? Y hay toda una discusión de cómo, cuáles son las mejores prácticas alrededor de esto. O sea, yo creo que por eso digo que es complicado, porque la línea es difusa. Sí podemos y tenemos que tomar ciertas conversaciones, digamos, en cuenta para poder difundir la información, nombrar nuestros indicadores de mejor manera, incluso definir la oferta de información, pero tampoco podemos llegar a decir el PIB se cayó por esto, ¿no? Ok. Voy a la misma pregunta. Me gustaría si Luis o Grisel tienen alguna opinión, porque lo estamos viendo justamente desde dos perspectivas diferentes. Obviamente, Grisel sí le están poniendo en esta plataforma interpretación y están poniendo metodología y están consumiendo datos que a lo mejor no hubieran sido posibles si el INEGI hubiera metido más capas semánticas o interpretación o responder preguntas. Pero pues me gustaría conocer la opinión de Grisel y de Luis respecto a lo que acaba de decir Andrea. Sí, yo creo que nosotros somos usuarios de, claramente como institución educativa, somos activos usuarios como de los datos que emiten todas las instituciones públicas, y nuestro valor agregado como institución educativa y de investigación es justamente darle esta interpretación. Por aquí en el chat estoy viendo, claro, o sea, nuestras hipótesis preconcebidas sobre cierto tema de investigación pues puede verse influida en cómo manejamos los datos. En ese sentido, pues creo que el INEGI hace muy bien su tarea en cuanto a mantener, y la Secretaría de Economía en cuanto a proveer la información objetiva. A nosotros como universidad pues nos toca hacer una interpretación, y justamente en este contexto pandémico la plataforma MéxicoVid buscaba añadir ese valor agregado. Por eso las notas de investigación y de acuerdo a las varias temáticas que acabo de exponer, para que la gente también tuviera, o los usuarios también tuvieran un contexto en el cual se cuentan los datos, ¿no? Más allá de proveer estas herramientas de visualización amigables que te den una gráfica, se lee por sí sola, pues este poder interpretativo, ¿no? Ese fue uno de los objetivos que siempre buscamos. Sí, completamente de acuerdo, Lam. Yo creo que hay que apelar cada vez más a la inteligencia de los usuarios, y en este punto creo que es clave. Nosotros en Data México siempre lo que hemos tratado de hacer es que si hay, como le dices, Adolfo, capas semánticas que incluso estén, sean contradictorias, ofrecerle al usuario la experiencia para que ellos decidan cuál es la que van a utilizar. Y yo creo que esto se desprende también de algo que nos hizo muchísimo daño, que es el concepto de dato oficial. Los usuarios continuamente están buscando eso, o mucha gente está buscando como el dato oficial de X o de Y cosa. Y cada vez es más claro que no hay un solo dato oficial, hay un montón de alternativas que explican fenómenos. Y creo que tenemos que combatir esa noción, porque incluso la información que producimos nosotros, la información que produce INEGI, el gobierno, cada vez está contrastada más con información y datos de origen alternativo. Entonces, me parece que es importante como recordar que ya vivimos en un mundo donde hay, donde con la pandemia, por ejemplo, con COVID, ¿cuál es el dato oficial de X o Y cosa, ¿no? Para mucha gente va a ser lo que va a encontrar en Our World in Data, ¿no? Que es una iniciativa sui generis que es global, pero para otra va a ser otra fuente diferente, ¿no? Entonces, me parece que es relevante como apelar a que el usuario, a la inteligencia, a la capacidad del usuario para contrastar información, y en el caso de gobierno, nosotros darle las opciones a los usuarios, ¿no? Para que ellos decidan. Muy bien. Dado que mencionaron tangencialmente el tema de la inteligencia del usuario, y retomando lo que mencionó Grisel y Andrea sobre data literacy, que aunque sé que no le gusta
Andrea, a mí tampoco me gusta el término, por cierto. Yo, bueno, Andrea y Luis me conocen, Grisel, no tanto. Yo soy bastante crítico con el uso de darle la responsabilidad al ciudadano de pie para darle interpretación de las cosas, ¿no? Siempre he tenido como la noción de que el movimiento de Open Data o de Open Government, no el de ustedes en este momento, pero el tradicional desde hace unos años, era decir, ok, aquí están los datos, esperemos que la gente sea lo suficientemente inteligente para consumirlos, ¿no? Y como darle al final, implícitamente venía como una responsabilidad de que si la gente no tiene el tiempo o el conocimiento o las preguntas que estábamos soltando, que eso está mencionado, relacionado con lo que mencionábamos de la capa semántica, pues era más bien como un problema del usuario o que la gente no quería participar. Yo sé que el esfuerzo que ustedes están haciendo, los tres, no va en ese sentido, pero ¿cómo resuelven esa crítica o no dejarle todo el peso al ciudadano, o más bien estas plataformas están pensadas para ser consumidas por gente experta? ¿Quién quiera contestar? Pues mira, o sea, bueno, intento contestar rápidamente, pero sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, las primeras etapas del Open Data Movement fueron sobre todo en un empuje por abrir los datos, que creo que era necesario, ¿no? O sea, en ese momento creo que no se podía saber a la postre que iba a ser nada más abrir y que muchos de esos datos ni siquiera iban a ser consumidos. Que no quiere decir que no tuvieron éxitos, ¿no? O sea, creo que sí es un éxito que tanta información pública esté en un formato consumible por máquinas, ¿no? Que sea mucho más fácil llegar al punto en el que puedes establecer un análisis y conjeturar sobre distintas hipótesis. Creo que sí faculta la investigación. Y pues lo vemos todo el tiempo, ¿no? Realmente los usuarios que ya tienen un expertise específico, como los investigadores, como los académicos, como los periodistas incluso, pues realmente consumen la información todo el tiempo. Pero ahorita nosotros nos estamos moviendo estratégicamente hacia definir no solamente al usuario en términos de su expertise técnico, ¿no? Usualmente estábamos retomando una definición, una segmentación de usuarios muy en este sentido, unidimensional, que venía de las oficinas de estadística escandinavas. O sea, básicamente lo que era, bueno, tú tienes turistas, ¿no? Gente que nada más necesita un dato específico. Tú tienes mineros, que son la gente que siempre va a recabar los mismos datos de la misma forma. Y tienes, esos eran granjeros, y tienes mineros, ¿no? Que son las personas que pues, pueden meterse a cualquier tipo de dato, ¿no? Entonces, la noción era construir diferentes productos de datos para cada uno de este tipo de usuario. El usuario turista se estaba construyendo capas temáticas, ¿no? Que tú pudieras consultar los datos independientemente de la línea de producción a través de un tema específico y que te dieran una embarradita de qué es lo que tiene ahí. El granjero, que es esta persona analista que va siempre a los mismos datos, pero quizás sus capacidades técnicas llegan hasta el Excel, ¿no? Pues es precisamente datos, o sea, tenemos una aplicación, por ejemplo, que se llama Banco de Indicadores, que básicamente ese es el leitmotiv de esa aplicación, ¿no? Es tú consulta un chorro de indicadores, baja tu IQY y ese IQY se va a autogenerar cada vez que abras tu Excel para que puedas tener los datos más frescos, ¿no? Pero en la misma forma para que todos tus scripts corran. Y luego está la parte de mineros, ¿no? Que era, bueno, vamos a ponerles APIs de desarrolladores para que las personas puedan conectar directamente sus plataformas a las APIs. Vamos a poner diferentes capas vectoriales, servicios web, etcétera, para que la gente pudiera conectarse de manera más directa. Y también descargas masivas de datos donde está absolutamente toda la data que podemos exhibir con el límite de la confidencialidad, ¿no? Y pues obviamente también abrir laboratorios de microdatos para que la gente pudiera, incluso más allá de la confidencialidad, en un ambiente cerrado, exclusivo y con mucha vigilancia, que pudieran hacer análisis de datos. Entonces eso es como muy alrededor de las dimensiones de lo técnico. Lo que estamos haciendo ahora no solamente es basarnos en la parte técnica, sino hacerlo bidimensional y basarnos hacia los usos, ¿no? Para poder segmentar de forma distinta a los usuarios, donde ya no solamente consideramos sus capacidades técnicas, sino también para qué la van a usar, ¿no? Y entonces en ese para qué lo vas a usar, estamos redefiniendo nuestra oferta de productos de manera que podamos tener productos transversales que ya empiecen a hablar semánticas, ¿no? Hasta donde nos deja el no meterse en cosas políticas, ¿no? Entonces hacia allá estamos caminando. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Andrea. Creo que, o sea,
oyendo a colegas y usuaria activa del INEGI en microdatos, cuando cambió la plataforma a estos iconitos de inicio donde te podías meter a comercio, a PIB, a cuentas nacionales de forma inmediata, simplemente con uso de iconografía, me parece que fue un esfuerzo para democratizar la información, ¿no? O sea, para que cualquiera lo pudiera usar. Y creo que a nosotros, como usuarios académicos un poco más especializados, pues sí nos tocaba la tarea de rascarle dónde habían quedado los microdatos o los tabulados o los mapas o qué sé yo que fuere, ¿no? Pero yo, en ese sentido, creo, yo sí estoy de acuerdo en que todas las personas tengan acceso a la información de forma un poco más accesible y amigable, y creo que sí se ha logrado. Y en ese sentido, en Mexicovid, como una aplicación específica en esta pandemia para atacar dar información sobre la evolución de COVID, pues eso intentamos, ¿no? Que se desplegara una herramienta visual, pero también una pequeña leyenda con el significado de lo que estábamos mostrando, si acaso no le entendías o cómo se leía, ¿no? Es como algo de apoyo. Digo, yo no soy experta en cuanto a cómo mostrar a la gente la información, pero siempre se ha hecho este esfuerzo, ¿no? Que todos tengan acceso a la información, sea digerible, de fácil acceso, para que tomes mejores decisiones. Sí, rápidamente, no, yo coincido, y en parte esa es la idea de Data México. Hay un par de cosas que creo que es importante respecto incluso al futuro de este tipo de plataformas. Una, sí tiene que ver con la visualización de datos. Hay luego científicos de datos y la comunidad de datos luego como que hace menos como ese componente visual de diseño y el trabajo que hay detrás en visualizar datos. A mí me parece que es fundamental. No es un tema trivial, sino que yo creo que está en el centro de cómo podemos acercar cada vez más este tipo de análisis a más usuarios. Por el otro lado, yo creo que también hay que pensar que los usuarios de datos que son menos sofisticados no necesariamente consumen la data de la manera en que nosotros la estamos esperando, ¿no? Yo creo que hay un montón de este tipo de usuarios que no necesariamente consumen data a partir de plataformas, sino incluso a través de canales tradicionales, de la televisión, de redes sociales, de otras formas. Y creo que esa población creo que es la que más debemos de atender y como incorporar a la al uso cada vez más intensivo de la data. Y hay un montón de cosas que hacer, y de hecho creo que el TEC está haciendo un montón de cosas interesantes para incorporar a estos usuarios, ya sea en la capacitación, en la formación de nuevos cuadros en ciencia de datos, pero también en el uso de plataformas y en el desarrollo de estas. A mí me gustaría mencionar, Adolfo, no sé si se pueda, pero claro. O sea, en 2017 hicimos un estudio con la UNAM que se llama Percepciones Sociales del INEGI, ¿no? Esto va muy en línea con un estudio que te recomienda hacer la OSD cada 3 años, en donde midas el conocimiento y uso de la información, ¿no? O sea, y la confianza en las instituciones, ¿no? Lo pueden buscar, está público por la UNAM. Pero ahí también le pedimos a la UNAM que metiera algunas dimensiones respecto al uso inadvertido de datos, porque era una dimensión que en ese momento estábamos empezando a percibir que era muy importante, ¿no? El cómo las personas usan inadvertidamente muchos datos del INEGI en muchos contextos distintos, ¿no? Y justamente fue como para intentar entender esta parte. Y ahora vamos a repetir ese estudio en 2021, o sea, siguiendo las baterías de la OSD en torno al conocimiento, uso y confianza, ¿no? Pero también le vamos a meter más elementos del uso inadvertido y algunos elementos específicos de cultura, ¿no? De cuánta cultura estadística, y sobre todo nos interesa mucho la diferencia que existe entre las personas, de si conocen la diferencia entre estadística o datos o información y lo que es la estadística oficial, ¿no? Porque creemos que esa diferencia no es clara, esa diferencia es difusa y hay que trabajar como activamente para generar un programa de trabajo en el que podamos ir cimentando esas distinciones, ¿no?
pero creo que sí se puede hacer mucho más que aventarle los datos al usuario, ¿no? O sea, digo, desde iniciativas pequeñas, como por ejemplo ahorita estamos trabajando para que todos los tabulados interactivos del INEGI tengan tengan coloraciones y semaforizaciones de acuerdo a si las estimaciones son imprecisas por su varianza, ¿no? Hasta la manera, por ejemplo, en la que Data México se incluye, o sea, siempre lo hemos trabajado de manera muy conjunta para poderles dar a ellos los datos, pero siempre buscando que si vamos a utilizar proxies, ¿no? Que esté al menos el dato que quizás tiene solamente una vez al año a nivel nacional, pero que esté referencialmente ese dato atrás, ¿no? Entonces, creo que sí hay muchas cosas que puedes hacer sin meterte en la política para poder fomentar un uso adecuado de la información, ¿no? Y pues hay quien le interese ese estudio y está interesado en temas de cultura estadística, pues con mucho gusto platicamos más a detalle. Muchas gracias. Oigan, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo y no quiero retrasar la agenda. En retrospectiva, creo que debí de haber solicitado más de 2 horas para esto. Lo siento mucho. Disfruto mucho platicar con ustedes y si ustedes me lo permiten, me gustaría invitarlos a los 3 luego que tuviéramos una plática solamente de esto, porque creo que hay mucho interés en el chat. Las preguntas que no contestamos ahorita se las voy a compartir a todos los panelistas para que juntarlas por correo y luego mandárselas a todas las personas que estuvieron aquí. Igual van a incluir los datos de contacto, ¿no? De esto, no se preocupen. Yo les hago llegar la invitación y obviamente invitaré a todas las personas que estuvieron aquí y a un público más amplio para que podamos afinar nuestras posiciones. Muchas, muchas gracias. Yo lo disfruté muchísimo y ojalá para todas las personas que estuvieron aquí vean que este sector de cómo presentar los datos y qué decisiones están tomando para presentar los datos es súper importante y hay toda una discusión de la que Andrea, Luis y yo llevamos años discutiendo, ¿no? En esto. Espero verlos en el siguiente evento. Muchas gracias. Ahorita vamos a una pequeña cortinilla de 1 minuto, no se vayan, solamente en lo que estamos ajustando a los siguientes panelistas. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Grisel. Y si quieren quedar, estén invitados, ¿no? Pero imagino que tienen sus agendas llenas, entonces no se preocupen. Muchas gracias.
Perfecto. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, José Alberto. Muchas gracias por su paciencia. Vamos ahora al siguiente bloque de esta conversación. Aquí lo que vamos a presentar, lo que van a presentar, que yo no tengo pues todo el trabajo de los investigadores, vamos a ver los cuatro grupos de investigación que están conformados dentro de la Escuela de Gobierno, dentro de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno. Son cuatro ejes temáticos en los cuales están divididos nuestros investigadores y cada uno va a hablar de las investigaciones que están haciendo y cómo se relaciona con los ODS. Si hay preguntas, por favor póngalas en el chat y trataré que entre los cambios que estemos haciendo se puedan responder algunas de estas preguntas. Si no, ya saben lo que vamos a hacer. Juntamos todas las preguntas y se las haremos llegar con la respuesta. Perfecto. Entonces, el primer grupo de investigación que vamos a ver es el grupo de democracia, corrupción y asuntos globales. Lo dirige el doctor Alejandro Díaz Domínguez, que está aquí con nosotros. Entonces, voy a ir presentándolos uno por uno, porque son varios. Entonces, Alejandro, por favor, la cancha es tuya. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Vamos a presentar brevemente lo que viene trabajando este grupo de investigación que me toca coordinar. Nuestro GIE se trata de democracia, corrupción y asuntos globales. Estamos compuestos por las dos escuelas, tanto la de posgrado, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, como la Escuela de Ciencias Sociales. Vamos a tener hoy una plática con dos investigadoras en particular. Nosotros estamos trabajando ahorita en cuatro objetivos. En el objetivo 5, que es la igualdad de género, pues se apoyó el lanzamiento de una convocatoria para diversos estudios de género para toda la Escuela de Ciencias Sociales. Tenemos unos estudios sobre ascenso, salida de mujeres en el SNI, un estudio sobre el registro de candidaturas a diputaciones federales, dado el dilema entre reelección y paridad. Hay un estudio en ciernes sobre actitudes hacia el aborto en términos de opinión pública, dada la intención presidencial de someter o no a consulta y esto cómo va a impactar. Y sobre lo que vamos a platicar hoy, en particular con la doctora Marta Ockman, es el empoderamiento de mujeres y organizaciones de base en el México rural. La doctora nos va a platicar de un empoderamiento moderado, dadas las circunstancias del país. Y en el objetivo 4, también estamos trabajando algunos temas de educación. Básicamente unos estudios sobre gastos operativos, nómina educativa en México y su impacto, por supuesto, en no necesariamente un buen uso de los recursos. También se está trabajando un tema de educación técnica vocacional en México que siempre ha sido muy estudiado y ahora más con el relanzamiento de la apertura comercial. Y finalmente, los otros dos objetivos que estamos trabajando, el 16 y el 17, paz, justicia e instituciones, pues básicamente nos dedicamos en el GIE, ¿no? Pues en el GIE de democracia, nos dedicamos a temas electorales también. Hay una investigación sobre observación electoral internacional en el contexto de los países del Medio Oriente y el Norte de África. Algunos estudios sobre autoridades electorales y sus acciones durante las próximas, durante los próximos comicios, durante esta pandemia en México, cuál va a ser la actitud, la acción y los puntos a seguir por parte de las autoridades para garantizar la seguridad sanitaria. Y por supuesto tenemos actitudes desde opinión pública de la población hacia el gobierno durante la pandemia ante instituciones de salud y autoridades en gobiernos en papel ejecutivo. Y finalmente, en el objetivo 17, tenemos un trabajo de alianzas para lograr los objetivos, básicamente relaciones empresarios-gobierno para el desarrollo de sectores de alta tecnología en México. Este es el tema que nos va a presentar la doctora Mariana Rangel. Y bueno, sin mayor preámbulo, quiero dar la palabra a la doctora Marta Ockman, quien es investigadora muy, muy, muy conocida, muy reconocida en el Tecnológico de Monterrey, la doctora Marta Ockman, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en Campus Estado de México. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo que
Tengo 10 minutos. ¿Cinco? Cinco. Ok. Brevemente les quiero platicar de una investigación que se desarrolló durante varios años con financiamiento de la Unión Europea, que estaba relacionada con la efectividad y eficiencia del financiamiento al desarrollo. Y como parte y seguimiento de este gran proyecto en el cual estaban involucradas muchas universidades, seguimos después ya un grupo de investigadores e investigadoras con el tema específicamente relacionado, como lo mencionó Alejandro, con el objetivo 5 y particularmente el empoderamiento de las mujeres. En septiembre del año pasado, esta investigación terminó con la publicación del libro. Aquí rápidamente les muestro en la pantalla. En la editorial de Emerald, es una revista, de hecho, Advances in Gender Research, y un número monográfico que hemos coordinado la doctora Araceli Ortega y yo. Retoma lo que es el, digamos, varios estudios desde México, India, Brasil y África, principalmente África subsahariana, más un estudio comparado a nivel internacional sobre el empoderamiento de las mujeres. Pero les quiero platicar rápidamente en estos 5 minutos dos cuestionamientos que surgieron durante esta investigación que creo que es más, lo más interesante. El libro en versión electrónica ya está en la biblioteca del Tecnológico por si lo quieren buscar. Los dos cuestionamientos que han surgido tienen que ver primero con el concepto mismo de empoderamiento. Es un concepto que se usa explícitamente en la redacción del objetivo 5, pero es un concepto muy cuestionado desde las teorías feministas porque pues surge también y se adopta como un discurso oficial en los años 90, que para el feminismo implican pues el impacto del neoliberalismo, lo que se llama el postfeminismo, el feminismo neoliberal y evidentemente la llamada tercera ola del feminismo, que básicamente cuestionan uno de los paradigmas que me parecen muy importantes en cuanto a, digamos, a cambios en lo que sería la posición de la mujer en general en la sociedad, y cuestionan el tradicional enfoque, digamos, colectivo de lo que era la lucha feminista. Si pensamos en la primera y segunda ola, claramente se consideraba que las feministas luchaban por derechos de todas las mujeres, y a partir de la tercera ola y sobre todo postfeminismo, claramente se ve el surgimiento de proceso de individualización, ¿no? Entonces, hay un cuestionamiento que creo que es muy importante dentro de la discusión en torno al empoderamiento, y es si realmente es un concepto adecuado o básicamente lo que refleja es esta visión que responsabiliza a la mujer por su éxito individual y asume que mientras más mujeres exitosas tenemos, entonces más empoderadas están las mujeres, cuando claramente pues la condición de las mujeres es muy distinta. En mi investigación de campo específicamente era en Costa Chica de Guerrero, que ustedes saben es una de las regiones más pobres, pero en realidad no es la pobreza la que frena el empoderamiento de las mujeres, sino el clientelismo, la corrupción dentro del gobierno. En todas las entrevistas, en mi observación cuando estuve allá, es clarísimo cómo las mujeres se organizan desde su necesidad de superar
la condición de pobreza extrema en la cual viven sus familias, y esta movilización de las mujeres es aprovechada o quiere ser cooptada por todos los partidos políticos que existen con fines electorales. Y lo que yo he observado es un fenómeno muy que me parece es muy importante para la investigación, que es la diferencia entre lo que es la agencia y lo que son los resultados, que son dos de tres aspectos del empoderamiento. El primero son los recursos. Porque si ustedes observan los logros de estas mujeres, pues ustedes dirían, pues es un fracaso completo. No han logrado conseguir financiamiento de nada, de nadie. Bueno, más un pequeño financiamiento porque entraron ahí en una convocatoria para pueblos afrodescendientes. En Costa Chica ustedes saben que la presencia de afrodescendientes es importante, pero no lo han conseguido precisamente porque se han resistido de una forma muy exitosa y hasta diría yo desde mi perspectiva heroica a lo que eran estos intentos de cooptar en las redes clientelares lo que es su esfuerzo, ¿no? Y entonces, ¿cómo evaluamos realmente qué significa el empoderamiento? Que nos lleva a la segunda pregunta, que tiene que ver con indicadores, que es también el tema que se tocó en la discusión de la conferencia magistral. En realidad, la forma en que escogemos indicadores es muy significativa e impacta en lo que van a ser los resultados, ¿no? Porque si queremos, y eso se entiende que si estamos hablando de objetivos de desarrollo a nivel mundial, necesitamos indicadores que pudieran darnos estudios comparados, ¿no? Por ejemplo, el primer capítulo de este libro es un estudio comparado entre, bueno, todos prácticamente países, ¿no?, en el mundo. Y entonces, evidentemente, nos vamos hacia los indicadores desde la complejidad teórica de empoderamiento, pues muy simplificados, ¿no? Pero es claro que si vamos a los indicadores cualitativos, pues no podemos hacer la comparación entre 200 países, 200 situaciones distintas. Pero hay algunas cuestiones que como investigadores yo creo que es sumamente importante que retomemos, y fue una de los problemas que enfrentamos como coordinadoras de este trabajo, y es que los estudios deben partir de un marco teórico. Y algunos de nuestros colegas que aplicaron para participar en este esfuerzo ya tenían definidas los indicadores, y cuando preguntábamos por el marco conceptual detrás de estos indicadores, era como si los indicadores se explicaran por sí solos, nada más porque muchos usan estos indicadores, ¿no? Entonces, si muchos investigadores miden el empoderamiento a través de años de escolaridad de la mujer, entonces es un indicador que no se cuestiona, ¿no? Cuando en realidad desde el marco teórico, pues debería cuestionarse, porque los niveles de educación y además a nivel de los años, pues apenas lo que mide son precisamente los recursos, ¿no? Y es evidente que no todos los aspectos se pueden medir para que fuera de manera comparada, ¿no? Por ejemplo, la agencia es sumamente difícil de cuantificar, porque además contextualmente difiere lo que son las expresiones de la agencia. Después, si definimos la agencia como la capacidad de tomar decisiones, pues la pregunta es, ¿decisiones sobre qué? ¿Sobre los objetivos o sobre las implementaciones, ¿no? Que en el caso de las mujeres es una pregunta muy complicada. Entonces, ya para terminar, creo que para mí como investigadora la experiencia aquí más enriquecedora era precisamente enfrentarnos a esta complejidad de medir y de traducir en algo que podría apoyar las políticas públicas orientadas al logro de los objetivos de desarrollo con una investigación que no
traicionar a la complejidad del constructo teórico empíricamente existente al mismo tiempo que ofreciera información útil. Y bueno, pues ahí está el número de la revista que si quieren revisar y pues evaluar si lo hemos logrado, se los dejo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marta Ogman por su aportación esta mañana. Le agradezco mucho su disposición. Y ahora vamos con la doctora Mariana Rangel, directora del Doctorado de Ciencias Sociales, profesora del Campus Monterrey y doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por USSC. La doctora Rangel está trabajando el objetivo 17, quizá un objetivo por ahí olvidado, ¿no? De las alianzas, pero no es menor porque llama a los comos. Por favor, doctora Rangel, adelante. Gracias. Sí, muchas gracias, Alejandro. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir un poco de la investigación que he desarrollado, parte de mi investigación de tesis doctoral, y en estos últimos 2 años lo que he tratado de hacer es refinar y ampliar un poco el alcance de esta investigación. Como comentaba Alejandro, en mi proyecto, uno de los ODS a los que principalmente se enfoca es el de las alianzas institucionales. Y mi gran pregunta es, ¿bajo qué condiciones las relaciones entre empresarios y gobiernos generan impactos positivos en el desarrollo y más específicamente en el desarrollo de sectores de alta tecnología? Entonces, en países como en América Latina. Entonces, empecé con un diseño de investigación mixto en el que, por una parte, analizaba variables e indicadores y sus efectos en la adopción de programas para apoyar el sector de software en América Latina. Y después hice estudios de caso a nivel federal y a nivel subnacional en México. Entonces, a nivel federal, estudié cómo las relaciones entre empresarios y gobiernos conducían a la adopción de un programa que tal vez ustedes han escuchado, que se llama el ProSoft. Y a nivel subnacional vi cómo los estados implementaban ese fondo para el desarrollo de ProSoft al que podían optar, dependiendo de una combinación de factores. Mis dos variables principales fueron, por un lado, la calidad burocrática y por el otro lado, la cohesión empresarial. Y lo he llamado cohesión empresarial, pero es un concepto en el que actualmente me estoy enfocando mucho y tiene que ver con entender mejor cómo se organizan los empresarios. La literatura de las variedades del capitalismo, que se encuentra dentro de la economía política comparada, nos marcaba que en México los empresarios están muy bien organizados, pero también por las dinámicas de desarrollo que se han dado, tenemos una variedad del capitalismo que es jerárquica. Y eso, en ese contexto, se esperaría muy pocas probabilidades para impulsar sectores de alta tecnología. Y lo que yo estoy tratando de hacer es retar esa literatura al decir que bajo ciertas condiciones sí se puede apoyar y promover sectores de alta tecnología. Y entonces les voy a compartir la liga a un artículo que recién salió ya publicado en el Journal Business and Politics, y también me gustaría compartirles un poco como el marco teórico que estoy desarrollando, que, como les digo, aplica la cohesión empresarial, y ahí lo que estoy tratando de hacer es ver cómo, si un organismo empresarial sectorial incluye empresas multinacionales, empresas pequeñas y medianas y las empresas líderes del sector, hay una mayor probabilidad de que se logren resultados positivos. Eso en conjunto de las capacidades del Estado. Es decir, si tú tienes dentro de la burocracia a personas que son capaces, que están bien preparadas, que tienen habilidades técnicas para discernir si las propuestas que les está haciendo el sector empresarial son factibles y positivas para una gran mayoría, entonces se va a dar una sinergia que eso puede desarrollar desembocar en mejores condiciones para el desarrollo de sus sectores. Y para ir cerrando, me gustaría también señalar que este estudio se está ampliando, como les decía, a también analizar las dinámicas en el sector de aeroespacial,
y vincularlo al desarrollo también de educación técnica y vocacional. Ver cómo estos patrones de cooperación entre empresarios y gobiernos desembocan también en mejores condiciones para el desarrollo de la fuerza laboral que se necesita, porque sin duda tener una educación de calidad, que es el objetivo de desarrollo número 4, también es un punto central para países como México, y entonces creo que necesitamos explorar más a fondo, y eso lo estamos haciendo en conjunto con un par de investigadores, uno que se encuentra en la Universidad de Chile y otro que está en la Universidad Católica de Uruguay. Ya estamos comparando los sistemas de educación técnica vocacional de países en América Latina y específicamente cómo los empresarios se organizan para empujar este objetivo de educación de calidad. Y bueno, estoy encantada de recibir después preguntas y los invito a leer el artículo. Muchas gracias. Hola, Alejandro. Vamos unos 10 minutos tarde, entonces me gustaría ver si podemos pasar al siguiente GIE, Alejandro. Entonces, si te quieres despedir, y luego le damos paso a la doctora Rocío Garza Díaz, por favor. Sí, no, nada más era para agradecer a la doctora Mariana Rangel su participación y a ti, Adolfo, por la organización. Y bueno, pues quedamos a los órdenes. Muchas gracias. Ok, bueno, ahora me toca a mí. A mí me toca ser la coordinadora del GIE de organizadora o creadora, líder, no sé, del el Grupo de Desarrollo Económico y Medio Ambiente. La dinámica es un poquito diferente a la de Alejandro. Yo tuve la reunión con ellos, les pedí que me mandaran sus alineaciones con los objetivos de desarrollo. Hicimos una presentación. La idea era que ellos presentaran, tienen trabajos muy interesantes, pero no va a dar tiempo. Entonces, yo ya he practicado la presentación para ajustarme a los 20 minutos. Tengo dos videos de Pepe Salazar y de Sandra de 10 minutos. Y la presentación en PowerPoint conjunta de todos dura exactamente 10 minutos. Así que no me tomo más de tiempo porque eso es el tiempo. Ahorita vamos retrasados y pues podemos tomar una decisión sobre la marcha. Pero son exactamente los 20 minutos que me habían comentado. Entonces, si tienen por ahí la sugerencia de... De hecho, Rocío, si lo puedes bajar 2 minutos o 3, te lo agradecería mucho. Sí, lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Gracias. Todos los trabajos son muy, muy interesantes. Este es el trabajo de... comienzo con el doctor Ismael Aguilar para la presentación. Su trabajo tiene que ver con el cambio climático y la pertinencia del tema. Se nos hizo apropiado abrir la sesión con él. Puse las fotografías porque esto no es mío, es de ellos, y yo quiero que en la mente de ustedes vayan fijando los trabajos con las imágenes de nuestros investigadores. Y como no van a poder explicarlos a ellos, al menos me tomé el tiempo de poner las fotos para que sepamos quién es quién y en qué trabajan. También tengo la lista de correos de los participantes, se las voy a pegar al final de mi conversación. Y él alinea sus objetivos con agua limpia y saneamiento, el objetivo número 6, el objetivo número 11, que son cualidades y comunidades sostenibles, y el objetivo número 13, que es la acción por el clima. Su artículo, el que él considera más pertinente para abrir la sesión, fue un artículo sobre la construcción de resiliencia y la coproducción de conocimiento cuando hay situaciones de cambio climático extremo. Y documenta el caso del huracán Alex. La fotografía precisamente es una fotografía de la Avenida Constitución en tiempos de ese huracán. Y hace la hipótesis es que se puede construir resiliencia urbana y ante cambios climáticos extremos como inundaciones, pero se requiere el conocimiento de diferentes actores. Utiliza un método de combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, el índice de precipitación y un análisis documental sobre impactos y respuestas. Concluye que la construcción de resiliencia es posible, pero es necesario conocer los actores participantes en él. Tenía otros artículos, pero ese fue el que yo más pertinente y que tiene que ver con un objetivo muy importante, que es el cambio climático. La doctora Bonnie Palizka
Ella también trabaja, es parte del GIE. Ella alinea sus objetivos con paz, justicia e instituciones sólidas. El artículo que envía es la corrupción organizada, la corrupción, el crimen organizado y el sector público en México. La hipótesis es que la corrupción y el crimen organizado impiden la buena gobernanza en México. La investigación es documentada y los resultados dicen como parte de la transición democrática a partir del 2000, la corrupción centralizada se convirtió en una corrupción descentralizada, de tal forma que México ahora se encuentra en una espiral viciosa de corrupción, deslegitimización de gobierno y crimen organizado. Esto fue publicado en el Handbook of Corruption, on Corruption Ethics and Integrity in Public Administration. Okay. La mayoría de sus títulos son en inglés y me cuesta mucho trabajo leerlos en español porque ya estuve practicando esto. Lo voy a leer en inglés. Un artículo dice, Beautiful on the Books, Nuevo León's Anti-Corruption System, está en dictamen. Mexico's National Anti-Corruption System está casi terminado. Good News, Latin American COVID-19 Corruption Scandals. Aquí la hipótesis es de que los escándalos relacionados con la corrupción en compras públicas son posibles gracias a transparencia, a la transparencia y libertad de prensa. Y The Chicken, the Egg and the Rooster, Untangling Corruption, Organized Crime and Money Laundering. Es un estudio de panel buscando la causalidad de Granger entre estas tres variables. Eso es su trabajo, el que ella está actualmente investigando, y sus temas, como pueden ver, son corrupción. También el doctor Miguel Flores es miembro del GIE y él se enfoca en el objetivo número 8, que es el trabajo decente. El objetivo 9, trabajo docente, decente y el crecimiento económico. El objetivo número 9, que es la industria, innovación e infraestructura. El 11, que son ciudades, comunidades sostenibles. Y él hace un artículo sobre International Immigrants, Selection and Occupational Skills. Y aquí lo que hace es dice que los inmigrantes internacionales, aquellos que se van a Estados Unidos, en general se autoseleccionan. Son gente con mayores habilidades manuales en comparación con los que no migran. Y hay una autoselección que le identifica con un panel y prueba la hipótesis con datos entre migración en México y Estados Unidos. Está actualmente trabajando un artículo que tiene que ver con el sector privado del crecimiento económico, que es uno de los objetivos, un análisis de panel de datos por estados de entre el 2005 y 2018. El trabajo investiga el efecto del crédito bancario a empresas en el sector privado, en los sectores agropecuarios, industrial y de crecimiento en el PIB de México. El doctor Adán Silverio Murillo, él también es miembro del GIE, esa es su fotografía para que lo vayan conociendo, está trabajando en temas de igualdad de género y paz, justicia e instituciones sólidas. Este es un objetivo en común con la doctora Bonnie Palifka. Y tiene el artículo que escogió como el más importante, recientemente publicado, porque fue algo que acordamos que fuera lo último en su producción y lo que están trabajando en proceso. Él escogió la gran recuperación del crimen, el crimen en contra de las mujeres durante y después del encierro del COVID-19. Es un artículo en coautoría con Lauren Hohen Velasco y José Balmori. La hipótesis es analizar el efecto causal del COVID-19 en los crímenes contra las mujeres. Él demuestra con diferencias que los crímenes sexuales y la violencia doméstica en México tuvieron un decrecimiento, pero tuvieron luego un crecimiento y hicieron una forma U. No hay efectos en femicidios, pero sí en la violencia doméstica, en los casos observados en con datos de México. Tiene varios artículos aceptados, ha sido sumamente prolífico en el ADAN, en el lockdown, y me da mucho gusto. Son artículos muy interesantes que me gustaría leerlos un poquito más. Dice, por ejemplo, el primero, que drug lords don't stay at home, el COVID-19 pandemic and the crime patterns in Mexico City.
El segundo dice COVID-19 and women's health, examining changes in mental health and fertility, cómo nos afectó a las mujeres en la elección de fertilidad y en aspectos de la mente. The long downturn, the impact of the great lockdown on the formal employment. Todos esos ya fueron aceptados en diferentes revistas. El primero en Journal of Criminal Justice, el segundo en Economic Letters, y el tercero en Journal of Economics and Business. Ok, en dictaminación tiene varios también. Dice, are you enjoying your neighbors during the lockdown? Es uno de los análisis que está trabajando, que ya están dictaminando Adán. Families under confinement, COVID-19, domestic violence and alcohol consumption. Has the COVID-19 recession been harder on women? Eso es muy pertinente porque hay mucha evidencia al respecto y es interesante que estudie el caso de México en el uso del tiempo entre hombres y mujeres en este periodo. Anxiety, stress, and sadness, the consequences of COVID-19 on mental health in Latin America. Okay, esas son sus publicaciones. Ha sido sumamente prolífico, ha tenido muchos artículos en relación al lockdown y en diferentes aspectos, y tiene muchísimo que ver con los objetivos de desarrollo. El doctor Carlos Ursúa también es miembro del GIE. Él tiene dos artículos que manda, son recientes los dos del 2020. El primero dice, is a simple test for power law behavior. Este es con Stata Journal y dice, él propone una prueba en Stata, un logaritmo que prueba un principio de power law behavior en comportamiento y hace prueba empíricamente el uso de palabras, menciones y cuándo es un power law behavior y cuándo no. También tiene un artículo en crecimiento, son los dos de autoría única. Este es un artículo de crecimiento, dice By Means of Duality Theory. El paper generaliza los resultados de Samuelson, Balaza y Samuelson Model y lo usa para explicar el comportamiento de Penn Effect. Aquí, The Penn Effect, dicen, el hecho de que los precios nacionales tienden a crecer con el ingreso per cápita en el país. Son artículos teóricos, uno es un logaritmo con un comportamiento, una ley paretiana, y el segundo es un artículo teórico sobre modelos de crecimiento. La doctora Grisel es miembro también de nuestros miembros, es uno de los más jóvenes, igual creo que el doctor Adán. Ella está trabajando en el quinto, que es igualdad de género y la reducción de las desigualdades, son sus objetivos. Y este es un artículo en coautoría con Cintia Kamal de la UNI. Este es interesante porque es también, creo que el TEC está muy cerca de la UNI, y la UNI también hay excelentes investigadores y la colaboración multidisciplinaria también puede surgir en ese contexto. La hipótesis es que cuando hay mucha violencia doméstica en el hogar, los niños tienden a trabajar más y la probabilidad estadística la demuestran. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con un modelo de two-stage estimation, donde segregan los efectos del efecto ingreso con regresiones por cuantiles. Y hacen y estiman que puede haber un cambio en la probabilidad cuando el hogar enfrenta violencia doméstica de que los niños en ese hogar se muevan al sector laboral. Está muy interesante y este artículo es en coautoría con Cintia Kamal. El artículo que tiene en proceso es el análisis espacial de la violencia en pareja en México y también tiene trabajos en procesos entre los migrantes y el trabajo sobre todo enfocado al caso de migrantes niños, ¿no? Tiene trabajos con Adelaido García, que también es de la UNI, Y aquí busqué el adjetivo de ligar la probabilidad de trabajo
cuando son niños migrantes y que tienen esa situación en sus vidas, ¿no? Jorge Mora Rivera tiene varios artículos y me encantan sus investigaciones, es muy afín a lo que yo hago. Él hace fin de pobreza, que es el objetivo número uno, el objetivo número dos, que es el cero hambre, y también tiene algo de reducción en las desigualdades. El artículo con el que él envía como uno de sus mejores artículos recientes es uno que se llama The Impact of el impacto de las remesas en la seguridad alimentaria en México. Y este artículo se publica en World Development. Ese es un artículo, es un journal buenísimo y habla sobre el efecto de esas remesas en la seguridad alimentaria. Lo demuestran con profit regressions y variables instrumentales. Los resultados que él encuentra es que las remesas ayudan significativamente a reducir la inseguridad alimentaria en el país, y hacen un análisis hacia los determinantes y componentes cuando comparan población migrante y población no migrante. También tiene otro artículo, este es también interesante porque dice el acceso al internet relacionado a la pobreza y la reducción de la pobreza y en el contexto del México rural. Esos datos son muy especiales porque es un poquito un tabú qué es lo que pasa cuando uno sale de las grandes ciudades en México, que tiene mucha relevancia, sobre todo ahorita que todo es a través de las redes y las telecomunicaciones, análisis de comunicaciones en el sector rural es limitado. Su paper, el objetivo es analizar e identificar el impacto del acceso al internet en la pobreza, y utiliza una muestra representativa de la población mexicana distinguiendo efectos entre lo que las áreas rurales y las áreas urbanas. Y yo creo que esa es una grandísima contribución, sobre todo en el tema de telecomunicaciones, y es un paper que ya fue publicado en Telecommunication Policy este año. El último artículo que muestra es también el internet, el acceso a la adopción del internet y los patrones de uso en México rural. Este ya fue publicado en Technology in Society. El objetivo aquí es identificar la composición sociodemográfica de los factores sociodemográficos en el uso del internet entre la población rural en México. Y él dice que aquellos que tienen habilidades digitales y las mujeres tienen más posibilidades o más probabilidades de adoptar el internet. Entonces ahí hace una discusión que no le... Yo lo estuve practicando leyéndolo todo, pero es bastante interesante para los que quieran saber más. Les voy a pasar las ligas, sus correos, para que se pongan en contacto con ellos si les interesa. El doctor Edgardo Ayala también es miembro del GIE. Sus objetivos de desarrollo los alinea al objetivo número uno, que es la pobreza, al tres, que es salud y bienestar, al cinco, que es igualdad de género, al octavo, que es trabajo decente y crecimiento económico. Él hizo un artículo donde dice the duration effect of el efecto pictográfico en los anuncios de prevención en las cajetillas de cigarro, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el consumo del tabaco, de los cigarros en México? Dice que el uso de pictogramas utilizados en México han reducido el consumo de cigarros en México. Ellos lo demuestran con un modelo raíces unitarias con coiteración y regresiones. El resultado es que encuentran evidencia consistente de que un efecto negativo al tener fotografías y pictogramas pegadas en las cajetillas de cigarro, y que las personas suelen acostumbrarse, pero que la duración del efecto es hasta de 6 meses. Ese es el estudio, tiene que ver con salud, tiene que ver. Este tiene que ver con la demanda agregada y la desigualdad por género en México. Lucio, 2 minutos, por favor. Sí, se construyen matrices de insumo producto, y tienen ingresos laborales de las mujeres y hombres de la entre expansión. Ok, este también es un modelo del efecto de la pobreza, pero utilizando contabilidad social
con una perspectiva de género y para analizar también efectos en pobreza. Y tienen el pipeline, análisis pictorial y el efecto en salud. Ok. Bueno, es lo último, había dejado mi presentación. Básicamente he trabajado el tema de acceso a salud, el efecto de la Oropokeca Payments. Eso es un modelo bivariado en dos etapas, y donde demuestro también multinivel, a nivel hogar e individuos, cuál es el efecto de acceso seguro, efectivo en México, y la probabilidad de gasto catastrófico en los países. Estoy trabajando en muchos temas, equidad y gasto catastrófico en salud. Yo alineo mi objetivo pobreza y salud sobre todo. Y bueno, ya no voy a mencionar más porque la verdad, las personas más dedicadas de este GIE mandaron videos porque me dieron 20 minutos y así lo organicé. Son el doctor Pepe Salazar, que aquí está, y su video ya no me va a dar tiempo de compartirlo, igual de Sandra González. Había mandado un video de qué es su presentación. Estaba organizada la sesión exactamente 20 minutos, pero por retraso de agenda, desafortunadamente, no voy a tener tiempo de compartirlo. Yo lo voy a compartir con el grupo, seguramente, pero no quiero restar el compromiso y la pronta respuesta que ellos dos tuvieron en elaborar un video de cierto tiempo para compartirlo en la sesión, y no lo voy a poder hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, ahora continuamos con el GIE de Acceso a la Justicia, con el doctor Roberto Garza Barbosa. Adelante. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, pues me toca coordinar el GIE de Acceso a la Justicia. Para mí es un honor estar coordinando esfuerzos de mis compañeros. Somos un grupo de investigadores muy consolidado. Nosotros cubrimos todas las áreas de las ODS. Básicamente, en derecho, pues se cubre toda la actividad humana. Tenemos investigadores, aquí está la lista de ellos, de todos ellos, que ven cuestiones de derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, derechos humanos, derecho comercial internacional, mi área es propiedad intelectual. A nivel nacional somos el grupo de investigadores, estamos dentro de los más respetados en el país. Si no somos el primero, somos el segundo con más artículos publicados en Scopus. No los voy a leer en este momento, sino le voy a dar el uso de la palabra a mis compañeros solamente para darles una muestra del trabajo. Es una pequeña muestra del trabajo que se hace en el GIE, porque van a exponer cuatro personas y pues como pueden ver en la lista, pues somos un grupo más numeroso. Vamos a comenzar con la doctora Ileana Rodríguez, que debe de estar aquí. Ella ya estoy por aquí. Va a tratar un tema. Muchas gracias, Ileana. Bueno, ¿qué tal? Pues miren, para ser breve, porque entiendo que el tiempo es limitado, ya he puesto mi cronograma, pero de todas maneras, por favor, avísenme. Y bueno, lo que están viendo ustedes aquí es fundamentalmente el nuevo etiquetado que encuentran en todos los productos preenvasados de carácter de consumo alimenticio. Lo van a encontrar en alimentos y bebidas, es la famosa norma oficial mexicana NOM 051, que obedece o es continuidad a la que se emitió primariamente el 5 de abril del 2010. Esta NOM 051 que ven ahora es resultado de una publicación en Diario Oficial de la Federación de la modificación vigente a partir del 1 de octubre del año pasado. Esta modificación presenta cambios sustanciales ante un nuevo etiquetado frontal y una serie de requisitos y de restricciones que por supuesto impactará y ya está impactando a miles de productos, y que por ende productores, importadores y comercializadores deberán acatar, pero que también podrán ejercer sus derechos de defensa. Este proyecto de investigación de la NOM 51 busca detectar las contradicciones
frente a los tratados de libre comercio celebrados por México. Es decir, ¿cómo va a chocar la NOM 051 con 47 estados? Porque son finalmente 14 negociaciones comerciales de México fundamentales entre 47 socios comerciales. La investigación parte del método del derecho comparado. Hay una investigación documental robusta y, por supuesto, también un método analítico, donde lo que se busca es precisamente, a partir de este diagrama que ven aquí visualmente, detectar todos aquellos derechos fundamentales con los que puede chocar la NOM 051. Evidentemente, lo que vamos a observar es una serie de derechos impactados, como puede ser el derecho al trabajo, el derecho a la libertad comercial a partir de lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, el derecho, por supuesto, a la libertad comercial, que es uno de los más relevantes, porque finalmente es todo el concepto, el constructo del derecho marcario, entre otros, y por supuesto el tema de patentes y una serie de construcciones que pueden revelar efectivamente contradicciones por parte de la NOM 051 con esos otros derechos. Simplemente para enlistar el número de tratados que tenemos, sin llegar a la exhaustividad, solamente narrar que tenemos, por ejemplo, un tratado firmado con Costa Rica, un tratado de comercio entre Chile, un tratado de comercio con la Comunidad Europea y sus estados miembros, un tratado con Israel, un tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio, un tratado con Colombia, un tratado con Perú, un tratado con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, un tratado con Panamá, un tratado con los miembros de la Alianza del Pacífico, un tratado integral y progresista de la Asociación Transpacífico y, por supuesto, el famoso T-MEC o Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Aquí de lo que se trata esta investigación y que está en curso con algunos investigadores estadounidenses de un instituto de salud es precisamente identificar aquellos constructos de los tratados que promuevan algún tipo de consulta donde el Estado mexicano debió informar de la elaboración de esta norma 51 para que estos socios comerciales pudieran prepararse preventivamente a la vigencia de la norma. Hubo muy poco espacio entre marzo, que se publicó la norma el año pasado, y su vigencia el 1 de octubre del mismo año. Si ustedes recurren a los centros comerciales, pueden ya observar, por ejemplo, que algunos cereales, algunos productos preenvasados que utilizaban imágenes alusivas a personajes de caricaturas, por ejemplo, el Tigre Toño en las Zucaritas, el Gansito en Marinela, etcétera, han ido desapareciendo. Y, por supuesto, también aquellos preenvasados donde eran publicitados por deportistas o personajes de fama mundial, donde visualmente eran muy atractivos, particularmente para un público de consumidores muy jóvenes, que son nuestros niños. Este tipo de publicidad ya está desapareciendo por el ordenamiento de esta norma. Esto está teniendo un impacto muy importante en la libertad comercial de todos estos agentes comerciales. Así es que el estudio lo que pretende, entre otro, además de la parte descriptiva de las contradicciones de la norma y los tratados, es también una evidencia litigiosa que pueda contener para el Estado argumentos válidos en contra de posibles demandas, primero en el plano local respecto al tema del amparo y posteriormente en instancias internacionales, particularmente a partir de la invocación de que esto puede constituir un obstáculo técnico al comercio y que pueda ventilarse ante la Organización Mundial de Comercio. Entonces, fundamentalmente, la investigación pretende generar una guía de posibles argumentos en contra y a favor de esta norma, donde se estudia la colisión de derechos fundamentales, como es el derecho a la salud, que está previsto en el Objetivo de Desarrollo, Sostenible número 3, con los derechos fundamentales enmarcados por nuestro propio texto constitucional, pero también en muchas legislaciones de estos socios comerciales. De que pueden haber oleadas de amparos en contra de esta NOM, sí. De que el derecho a la salud prevalece por encima de otros conceptos, es posible siempre y cuando los juzgadores así lo determinen. Se ha observado una deficiencia en el Códex Alimentario que a nivel internacional no define los límites de lo que es excesivo, como por ejemplo, ¿qué es el exceso en azúcar? Lo que puede ser excesivo y de impacto negativo a la salud de uno
puede no serlo para lo de otros. Entonces, hay una ambigüedad también en la construcción de la NOM 051, que de suyo hay que celebrarla porque es positivo. Me llamó la atención en la parte que hacía el doctor Adolfo Javier sobre el uso de datos y la publicidad o no para los consumidores. Aquí se trata de consumo de alimentos, donde debe haber información para los consumidores para que comencemos a tener nuevos hábitos de cuidado respecto de la salud, pero también conocer que ello puede tener impactos litigiosos por parte de los socios comerciales y para los que México debe estar preparados. Esto es un poco la propuesta de este trabajo que está en desarrollo actualmente. Muchas gracias por el tiempo. No, al contrario, Eliana, es un tema sumamente interesante, las normas oficiales. De hecho, estuvo parada la producción nacional hace unos meses por unas normas de etiquetado para importar productos y las certificadoras. Es un tema sumamente interesante. Muchas gracias, Eliana. Esa es una muestra de una de las ramas que se siguen en nuestro grupo de enfoque. Tenemos este tema que está manejado por el doctor Juan Carlos Montero. Juan Carlos, no sé si estés ahí. Ahí sí, está Juan Carlos. Listo. Muchas gracias, Juan Carlos. Ya no te interrumpo más. Vamos a tomarnos unos 3-4 minutos, Juan Carlos, por favor, a comprimirlo para que alcancen todos. Adelante, por favor. Claro que sí, Roberto. Y pues aprovecho parte de estos minutos para saludar a todos los colegas, las colegas, mandarles un fuerte abrazo. Se les extraña el saludarlos, el darles un abrazo a todos y a todas. Y bueno, pues sí, compartirles este artículo que ya está en prensa, saldrá publicado en la Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género del Colegio de México, en el cual la doctora Mariana Gabarrot de la Escuela de Humanidades y yo trabajamos el tema de feminicidios en Nuevo León, analizando los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, así como organismos internacionales para presionar al gobierno federal y al gobierno estatal para su tipificación y atención a través de políticas públicas frente a las resistencias que el mismo gobierno ha realizado ante esta tipificación. Y quiero comenzar presentando esta gráfica de los feminicidios en Nuevo León del 2015 al 2020. Y pues, en primer lugar, no tenemos datos antes porque la tipificación se hizo en el Código Penal en el año 2013 y se empezaron a contar hasta 2 años después. Si ustedes también pueden observar las cifras, pues son cifras realmente muy bajas, lo cual inmediatamente nos permite presumir una mayor cifra de feminicidios. Y esto nos permite suponer por lo menos 3 cosas. La primera es la cifra negra. En segundo lugar, aunque hablando de feminicidios, pues no puede existir una cifra negra porque no se puede ocultar una muerte. Pero en segundo lugar, que muchos feminicidios pueden estar siendo catalogados como homicidios y obviando el elemento de violencia de género en la tipificación. Y en tercer lugar, que incluso otro tipo de conductas como pudieran ser suicidios no estén siendo investigadas como homicidios o como feminicidios. Roberto, si podemos ir a la siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros investigamos pues fue cómo se dio el proceso de tipificación, tanto a nivel federal como a nivel en Nuevo León. Observamos cómo el gobierno, tanto federal como estatal, fueron muy reticentes a lograr esta tipificación. Fue hasta que desde el 2003, en que se hicieron las investigaciones en Ciudad Juárez, en Chihuahua, que se descubrió que el tema de feminicidio no solamente se limita a Ciudad Juárez, sino que es un tema nacional. Nuevo León, más que reconocerlo como un problema local, lo hizo por seguir la corriente que se había iniciado a nivel nacional. No hubo un convencimiento real aquí en Nuevo León. Y sería, sin embargo, sí hay organizaciones como Artemisas por la Equidad o Alternativas Pacíficas que han empujado tanto la tipificación como la declaración de la alerta de género, entre muchas otras cuestiones. Observamos dentro de estas resistencias también el que las fiscalías y las procuradurías se han negado a investigar el delito también estudiamos cómo la Suprema Corte ha emitido diversos criterios para obligar a que sí se persiga desde el inicio. Frente a ello, el contraste pues es el activismo social, la colaboración con organismos internacionales, que ha permitido tanto la tipificación del feminicidio como la implementación de políticas públicas para atender la violencia de género
desde sus causas. Y bueno, pues a muy grandes rasgos, con estos, con tan poco tiempo, pues es lo que se puede mencionar de ese artículo que está próximo a salir publicado. Gracias. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias por la presentación de este tema. Ahora vamos con, aquí te faltaron los retos, vamos con Carmelo Catafi. Él nos va a exponer el tema de 75 años de la Corte Internacional de Justicia, velando por el respeto del derecho internacional. Carmelo, no sé si estás aquí. Sí, aquí estoy. Muy bien, Carmelo. Buen día, adelante, por favor. Buen día, muchas gracias. Y me alegra estar aquí con ustedes el día de hoy. Es un honor compartir este espacio con tan distinguidas personas. Y agradezco a los organizadores de todo esto. La Corte Internacional de Justicia cumplió 75 años velando por el respeto del derecho internacional en el desarrollo de su actividad basada en dirimir diferencias y emitir opiniones consultivas. En porcentaje tenemos un 80% de actividad en tema de contencioso y el 20% en opiniones consultivas. Lo que trato de hacer en este trabajo es ver tres puntos importantes, pero aquí por cuestiones de tiempo voy a compartir solo uno ligado a la experiencia de la Corte, que es un vehículo de integración judicial y que trata de hacer dialogar sistemas distintos como que verten desde el civil law a common law anglosajón o derecho socialista o sistemas jurídicos más basados en la religión. En los tres puntos que le mencionaba, veo antes el rol de los jueces ad hoc con respecto a su imparcialidad. Con el multilateralismo ha ido cambiando la tendencia de los jueces a ser seleccionados como nacionales del mismo país que está involucrado. Eso me parece muy interesante. Y también es interesante mencionar la escasa presencia de jueces mujeres. En los casos que se han presentado, hemos tenido 108 jueces distintos y entre ellos solo 4 mujeres. Actualmente acaba de ser nombrada presidenta, elegida presidenta en el 8 de febrero de 2021, Joanna Donoghue, que es la representante estadounidense. Algo que notar también es que por primera vez en el 2018, efecto Brexit, probablemente la Corte está conformada por jueces donde falta uno de los nacionales, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces falta el de nacionalidad de Reino Unido, que no alcanzó los votos necesarios. Y bueno, también entre los jueces ad hoc en este ámbito hay que mencionar que en la historia se han presentado 123 jueces ad hoc, pero solo 5 mujeres. Pero lo que yo quiero mencionar es básicamente el recurso a este instrumento jurídico como medio pacífico de resolución de diferencias previsto en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Como podemos ver, bueno, Estados Unidos ha sido demandado 16 veces y ha demandado 9 veces. Entonces, ha sido recurrente su participación. No ha pasado lo mismo con la ex Unión Soviética, que fue demandada 4 veces y nunca demandó a ningún Estado, o la Federación Rusa, que ha sido demandada 2 veces desde haber sido nombrada como heredero de la URSS y nunca ha sido demandado. China no aparece en el listado como parte demandante o como parte demandado, pero sí como amicus curiae. Y el caso es interesante, como un país con solo casi 7 millones de habitantes como Nicaragua presenciado en 15 ocasiones, 7 veces como demandado y 8 veces como demandante. Algo muy interesante que hay que subrayar es que entre los casos pendientes hay uno muy peculiar, porque si nosotros vemos en el sitio oficial de la Corte Internacional de Justicia, encontramos algo muy importante. En la división por estados se considera como estado Palestina, que demandó a Estados Unidos por la reubicación de la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Entonces, caso es muy, muy interesante esto, porque puede ser que de facto ya se empiece a considerar también ante este tribunal
a Palestina como un Estado. Y bueno, no sé, creo que hay cosas muy, muy interesantes que quisiera compartirle, pero por cuestiones de tiempo me quedo solo en estas reflexiones muy importantes, una de las cuales es cuánto internacional va a ser este tribunal internacional. Okay, muchas gracias, Carmelo. Son temas muy, muy interesantes. Quiero aprovechar para invitar al doctor José Pablo Abreu, que nos va a hablar un poco de un seminario de derecho que está organizando en el campus Ciudad de México junto con el doctor Vicente Fernández. José Pablo. Gracias, buenos días a todas y a todos. Pues únicamente compartirles dos iniciativas que estamos coordinando el doctor Vicente Fernández y yo, pero que además han pues tenido igual el apoyo de todas las direcciones regionales del Departamento de Derecho y de este grupo de investigación, ¿no? Y con la intención de promover pues la investigación, pero también la colaboración dentro del claustro de profesores y profesoras de derecho a nivel nacional, ¿no? El primero de estos seminarios está dirigido a profesores y profesoras de planta y cátedra del Departamento de Derecho, y la intención es que podamos discutir dos veces al semestre papers o trabajos que estén realizando nuestras profesoras y profesores, y con ello podamos apoyarles a través de comentarios críticos constructivos en su investigación, ¿no? En lo que estén, en los trabajos que estén realizando. Y el segundo de estos seminarios está dirigido a estudiantes de doctorado que estén por titularse, ¿no? Y la intención aquí es pues abrir un espacio para conocer las nuevas tendencias del derecho en investigación de doctorado, ¿no? Relacionadas con las cuatro áreas de concentración de nuestro programa de estudios de licenciatura: acceso a la justicia, empresa y cumplimiento regulatorio, derecho internacional y arbitraje y derecho y tecnología. La intención pues es enriquecer también la discusión académica, abrir un espacio pues más plural, porque va dirigido no solo a estudiantes o doctorandos que estén dirigidos por profesores y profesoras de nuestro departamento, sino de las universidades en general, ¿no? Creo que son dos buenos espacios para pues promover la investigación, enriquecerla y también actualizar a nuestro claustro, a nuestro grupo también en los temas de actualidad. Muchas gracias, José Pablo. Agradezco mucho a mis compañeros Ileana, Juan Carlos, Carmelo, José Pablo. También agradezco mucho a Adolfo por la invitación a nuestro grupo de enfoque a participar en este congreso. Quedan muchos temas pendientes y me parece que hay un foro excelente que es el que está exponiendo José Pablo, que a nivel nacional de Derecho del Tecnológico de Monterrey, pues vamos a participar y podemos ampliar más en todos estos temas, en los temas que mencionaron mis compañeros y en otros temas de miembros del grupo de enfoque, que como he mencionado, en el área de Derecho a nivel nacional, pues es un grupo de enfoque muy consolidado, con un sinnúmero de publicaciones, libros, capítulos de libros, en México, en el extranjero, y pues estamos dentro de nuestra área, pues líderes en cuanto al número de artículos publicados en Scopus y en índices internacionales. Bueno, pues muchas gracias, y eso es todo por mi parte. Voy a dejar de compartir esto para que puedan proseguir, y muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues seguimos yendo atrasados. Vamos ahora con el último expositor, el doctor Gustavo Merino Juárez. Él nos va a hablar nos va a presentar el trabajo del GIE de Gobierno y Emprendimiento Público. Muchas gracias. Hola a todos, sé que ya vamos muy tarde, entonces voy a tratar de ser muy breve. A diferencia de Alejandro, Rocío, Roberto, yo no soy el coordinador del GIE.
Entonces, no voy a dar un panorama completo de lo que hace el GIE, pero sí quiero empezar, les muestro esta pantalla, hablando de quiénes somos los integrantes de este GIE. Bueno, pues como ven ahí, ahí estamos, Edgar Barroso, Sergio Guevara, Adolfo de Unanue, Alejandro Paré, Edmundo, Carlos Elizondo, Luis Serra, Roberto Ponce y Fernando, Edmundo Molina lo coordina, y bueno, hay un servidor. Aquí a propósito estamos trabajando, en forma de Edmundo, que ha sido el principal arquitecto de esto, está haciendo, vamos a tener una página gpublico.org que va a incluir los proyectos de investigación, la parte de docencia, las publicaciones y demás. Pues este es un GIE muy, muy enfocado a cuestiones de política pública. Y les decía, bueno, pues como no soy yo el coordinador, voy a rápidamente a decir, platicarles de algunos proyectos en los que estoy involucrado y proyectos que estamos entre varios, incluyendo personas que no están en el GIE trabajando. En lo personal, pues mi trabajo tiene que ver con cuestiones de desarrollo, pobreza y desigualdad, desde la óptica de la política pública y el financiamiento, sobre todo. Tuvimos un proyecto en el que a lo mejor participaron, bueno, participaron personas de otros GIEs también, sobre la estrategia legislativa y los ODS, ya que el tema que tenemos hoy es los ODS, donde cada quien tenía responsabilidad, y fuimos los del TEC los que lo hicimos sobre alguno de los ODS en particular y tratar de entender las lagunas jurídicas, legislativas o adecuaciones requeridas en la legislación mexicana para cumplir con las metas asociadas. Yo fui responsable del ODS 1, fin de la pobreza, y ahí pues, la principal legislación es la Ley General de Desarrollo Social, algunas findings, iré muy rápidamente, pues resulta que por la parte legislativa para este ODS sí tenemos un instrumento bastante bueno, no se necesitaba tanto cambiarlo, que es la Ley de Desarrollo Social, trae una visión amplia sobre la pobreza y desarrollo, crea instrumentos para la coordinación entre dependencias que no se usan adecuadamente, pero legislativamente ahí están, crea la base para la evaluación, la protección al presupuesto social. Y entonces, por esa parte está bien, nada más que una de las metas importantes de este ODS es poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos. Y bueno, como ustedes saben, pues en un país donde casi el 60% de la población ocupada está en la informalidad, pues mucha gente está fuera de los sistemas de seguridad social. Y la respuesta ha sido encontrar maneras para atender esos grupos con cuestiones como fue Seguro Popular, con otros servicios como estancia infantiles, a propósito, ambos ya no existen, y otras acciones para crear sistemas paralelos. Y bueno, hay toda una discusión si no debemos de crear un sistema mucho más amplio de seguridad social y financiado con impuestos generales, el análisis que ha hecho Santiago Levy, que yo creo que pues, tiene mucho mérito. Ese es un camino, implicaría un cambio legislativo y constitucional fundamental, pero con mucha discusión política al respecto, obviamente, ¿no? Porque implicaría dejar de tener toda esta serie de programas sociales y a cambio manejar todo a través de la seguridad social. Y la alternativa pues, sería mantener este sistema paralelo, pero hay que hacerlo bien, que no está sucediendo. Otros elementos claves son tener un buen padrón. Se había avanzado mucho, la verdad es que ya tengo mis dudas. Este patrón no solo debe identificar adecuadamente a las personas, sino también las necesidades y debe servir como elemento de planeación y es un área de oportunidad importante. Otros temas que he estado trabajando, además de ese, siguiendo un poco con lo mismo, es COVID, desigualdad y pobreza. A nivel mundial, el COVID, o sea, teníamos una reducción en la pobreza mundial sin paralelo en la historia de la humanidad y por primera vez en 2020 con el COVID se está revirtiendo esa tendencia. El Banco Mundial, por ejemplo, estima 150 millones más de personas en pobreza. Y pues en México no estamos exentos, ya la medida de pobreza para 2020 saldrá en agosto, cuando ya se publique el ENIG, pero pues ya hay muchas señales de que indican hacia un crecimiento muy, muy grande en la pobreza en México. La pobreza laboral, por ejemplo, pasó de 37% de la población a 40.7% en el cuarto trimestre de 2020, ¿no? 52 millones de personas. La desigualdad se ha
también incrementado y profundizado. Y mucha desigualdad que a veces pensamos más en ingreso, pues ahora están muy claros otros temas que a lo mejor antes no eran tan relevantes, como el acceso al internet y demás para poder trabajar a distancia y estudiar a distancia, ¿no? Aquí un punto bien importante es que las acciones, todas las crisis suelen tener estos impactos sobre pobreza y desigualdad. Y la evidencia muestra que, por ejemplo, en 2008 hubo una acción muy decidida para la crisis mundial, que además incluyó una crisis en el precio de los alimentos mundiales. Pero aquí, pues aunque han crecido sobre todo las transferencias a personas, no son las personas más afectadas en términos de pérdida de ingreso. Entonces, por eso no está ayudando mucho. Finalmente, trabajo ongoing y futuro. En lo personal estoy involucrado en un proyecto iniciado por la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, que se llama Design for Vulnerables, diseño para los vulnerables, que es entender mejor el nexo entre arquitectura y el diseño y su relación con la pobreza, desigualdad y otros aspectos asociados a la vulnerabilidad. Se me hace muy interesante. Hay una comunidad en Chihuahua como base que está estudiando, pero, por ejemplo, mi parte tiene que ver más con la pobreza en general. Continuaré trabajando con cambio climático y pobreza, inclusión, particularmente inclusión financiera, innovación y desarrollo. Y ahí traemos un proyecto bien interesante con la Universidad de Toronto que se llama REACH, que ya estamos entrando en una alianza con Toronto, con Oxford y UCL para esta alianza REACH, que es REACH, the hardest to reach, se llama, ¿no? Alcanzar a los que siempre quedan fuera, con mucha participación de alumnos, algo que vamos a iniciar este año. Y finalmente, bueno, tuvimos entre varios colegas de aquí y de algunos otros GIES, entramos a dos convocatorias grandes con Johnson & Johnson que lamentablemente no salieron, pero la verdad es que pensamos que el trabajo que realizamos da para un muy buen análisis y estamos viendo cómo lo hacemos de todas maneras, buscaremos otras fuentes de financiamiento. Una propuesta donde la Escuela de Gobierno tiene mucho que aportar y que además trabajaríamos con Tech Salud y la Escuela de Ciencias de la Salud. Y entre otras cosas es analizar el impacto económico y en salud de la pandemia y su impacto en el sistema de salud, considerando que México ya estaba en una transformación del sistema antes de la pandemia, que estamos en una transición epidemiológica y tratar de entender el impacto sobre la resiliencia del sistema, cómo ha sido la evolución financiera del sistema, incluyendo la parte del federalismo fiscal, y analizar los sistemas de innovación implementados y potenciales. Y por otro lado, en eso estamos apenas dando los primeros pasos, pues estamos considerando una propuesta para el gobierno alemán en la iniciativa sobre cambio climático, conocida como IKI, evaluando dos posibles entradas. Una es perspectivas de política económica para alcanzar contribuciones nacionales determinadas, más ambiciosas, y dos, apoyo a la banca de desarrollo como driver para la acción climática, tanto en el de salud como en este. Insisto, pues somos varios, está Luis Serra, está Edmundo Molina, está Adolfo, está personal de la Secretaría de Salud, en fin. Con esto lo dejo porque sé que ya vamos muy tarde en nuestra agenda y, pues insisto, yo no soy el coordinador del GIE y otro día podríamos darle más un panorama de qué estamos haciendo todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Con esto terminamos estos dos bloques de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Muchas gracias por su participación. Les menciono que la doctora Rocío pegó la liga para los videos que no se pudieron lamentablemente mostrar. Pues por si ustedes los quieren bajar, ahí está puesto en el chat. Les recuerdo que cuando se salga de Zoom, el chat deja de existir. Entonces copien el link ahorita antes de que se salga. Muchas gracias. Esperamos verlos pronto.